La presentación del día de hoy estará a cargo de Ariel Facio. Ariel es licenciado y doctor en filosofía por la UBA, es docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional y también del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige el proyecto de investigación UBA-SID, llamado Economía, Tecnología y Política, las mercancías inmateriales frente a un escenario post-trabajo. Publicó El trabajo inmaterial como problema de la filosofía política en la editorial Teseo y varios artículos especializados en el área de teoría política contemporánea. La presentación del día de hoy partirá del proceso contemporáneo de automatización en el trabajo a partir de dos fuentes o dos consecuencias principales a mediano y largo plazo: el desempleo y la polarización laboral. Posteriormente, se referirá al problema del trabajo en el futuro, por ejemplo, a los empleos del futuro. Ariel, cuando quieras, te doy la palabra. No se escucha, ¿no? ¿Puede ser, Ariel? No, No justo se te se escucha, cortó. ¿no? No estás muteado, pero no se te escucha nada. Bueno, volví a las bases, volví al teléfono, ¿se me escucha bien ahí? Ahora sí, perfecto. Bueno, vamos a dejar esto, la computadora simplemente como apoyador. Y bueno, repito lo que decía recién. Primero, bueno, obviamente le agradecí a Federico la presentación y les di la bienvenida a todos. También agradeciéndoles su participación porque les haya resultado el título de esta presentación lo suficientemente interesante como para estar acá. Les pedí disculpas también de entrada por el cigarrillo, dado que, bueno, en este contexto de pandemia es una de las pocas compensaciones que los que estamos atados a vicios como este podemos aprovechar. Con lo cual es posible que prenda más de algún cigarrillo. También como está cerrada la puerta y mi mujer y mi hijo están en otra habitación, puedo descargarme un poquito con esto. Pero bueno, igual les pedía disculpas por esto. Y bueno, como adelantó Federico, la idea es charlar un poco, digamos, sobre, bueno, el futuro del trabajo a partir de un estudio de hace ya algunos años, de 2015, que hace propio un informe también de algunos años, de 2016, del Banco Mundial, que está titulado, se titula Dividendos Digitales, ¿no? Habla sobre la economía digital y puntualmente sobre el futuro del trabajo. A partir de estos dos puntapiés, quería presentar algunas ideas más vinculadas con lo que es la teoría política o la filosofía de la economía. Para pensar en términos teóricos, pero también prácticos, bueno, cuáles son las grandes tendencias que se avecinan respecto a la relación entre trabajo y economía más en general. La idea es hacer una
una charla, digamos, para comenzar y luego, si quieren, abrir a cierto debate o por lo menos a preguntas, inquietudes, profundizaciones. Una mención importante es que a partir de este tema surgen o van a surgir, no sé si van a surgir, pero podrían surgir distintas aristas, ¿no? Yo en principio les voy a traer una o dos, pero podríamos profundizar otras, porque alrededor del problema del trabajo, por lo menos del trabajo contemporáneo, aparecen distintas problemáticas que creo que se van palpando cotidianamente. Por ejemplo, la relación que se tiene con los nuevos objetos tecnológicos, cómo se incorporan estos a las formas tradicionales de lo económico, etc. Así que, bueno, la forma de propiedad intelectual que están detrás de las nuevas mercancías inmateriales. En cualquier caso, digamos, quizás haya oportunidad para profundizar otras aristas que no son las que en principio les voy a presentar, pero voy a tratar de ir mencionando desde el principio. Bueno, obviamente, digamos, si alguien me quiere interrumpir, yo la verdad no tengo problema, al contrario, digamos, podría nutrir la charla, así que también aclaro eso. Bueno, les decía, hay dos estudios que nos sirven de puntapié. Uno es un trabajo que fue hecho en la Universidad de Cambridge en 2015 por dos investigadores, Frein y Osborne, que se llamó La tecnología en el trabajo, el futuro de la innovación y el empleo. En ese estudio se planteaban dos tendencias principales, que fueron las que mencionó Federico en la presentación, dos tendencias principales para el futuro del trabajo, que eran el desempleo y la polarización laboral. Ahora vamos a entrar en eso. El año siguiente, el Banco Mundial publica un informe que se llama Dividendos Digitales, en el cual, digamos, hace una evaluación tanto descriptiva como por momentos normativa respecto al futuro del trabajo. Y efectivamente toma estas dos principales tendencias como base de lo que se estaría viniendo. Ahora, desempleo y polarización laboral serían las dos grandes consecuencias de lo que se llama proceso de automatización. No sé si escucharon hablar de la automatización en varios... ahí te veo, Alejo. ¿Qué tal, Alejo? Hace tanto tiempo. Perdón, justo me aparecen pocas personas acá en la pantalla, con lo cual les decía, no sé si escucharon hablar de la automatización, del proceso de automatización, pero básicamente refiere a la idea de la sustitución de la fuerza laboral humana por la fuerza maquínica, es decir, la sustitución del ser humano por las máquinas, que es obviamente resultado de la tecnificación. Ahora vamos a entrar en esto, pero una de las grandes innovaciones al interior de la división del trabajo en términos de la teoría clásica, esto viene desde Adam Smith, tiene que ver con la introducción de maquinarias en el proceso productivo. Maquinarias que, en principio, sustituyen el trabajo humano. Lo que tenía que ser realizado por una persona o un conjunto de personas, por determinadas innovaciones maquínicas, puede empezar a ser realizado, al menos parcialmente, por máquinas. Esta es uno de los elementos importantes en Marx, en el Capital, que también, digamos, quizás podamos profundizar un poco, pero en principio la idea refiere a esta sustitución. Cuestión que en el informe y en el estudio de Frey y Osborne se plantea como consecuencia el desempleo y la polarización laboral. Respecto al desempleo, lo que se prevé es que en los países desarrollados, dentro de las próximas dos décadas o década y media, se estarían sustituyendo alrededor del 60% de los empleos actuales. Esto en los países desarrollados. En los países
menos desarrollados, en vías de desarrollo y más, y demás, la sustitución sería mayor. Con lo cual, el 60%, 6 de cada 10 trabajos actuales, dejarían de existir dentro de un mediano plazo, ¿no? 15 años, 20 años. Obviamente, como resultado de esa desaparición de estos trabajos, una de las de los efectos sería el desempleo. El otro efecto, la polarización laboral, quizás es más interesante porque refiere a que los nuevos trabajos o la tendencia de los nuevos trabajos iría hacia dos polos. Empleos de alta gama por un lado, empleos de baja gama por el otro. Alta y baja gama referidos en principio a las capacidades, digamos, cognitivas requeridas para realizar esos trabajos. Lo que se estarían perdiendo serían los empleos de gama media. Por ejemplo, un contador, digamos. Los trabajos profesionales, digamos, más clásicos, más liberales, en buena medida se estarían perdiendo. Y habría una tendencia a que aparezcan nuevos empleos, sea de muy baja requerido, digamos, que requieren muy baja calificación o muy alta calificación. Muy alta calificación quiere decir estudios universitarios o especializados, ¿no? Uno puede pensar hoy por hoy, digamos, empleos en este sentido, empleos de baja gama, uno puede pensar rápidamente en Uber o en las apps de distribución de bienes, de repartición, ¿no? Digo, Rappi, etcétera. Podrían ser ejemplos que rápidamente vengan a la cabeza, dado que no requieren una gran calificación y, sin embargo, están aumentando. Y empleos de alta gama, uno tiende a pensar trabajos científicos de, o sea, física nuclear y demás, pero no necesariamente. Puede ser, por ejemplo, ser community manager o administrador o manejador de redes de algún personaje famoso. Estas serían un poco las tendencias, dicho muy grosso modo, de los empleos a partir de estas dos consecuencias, ¿no? El desempleo, el creciente desempleo y la polarización laboral. Por otra parte, la polarización laboral nos marca ciertas tendencias sociales que significarían en principio una mayor desigualdad, ¿no? Pero también en esto vamos a entrar un poquito más adelante. Antes de seguir, quisiera plantear una pregunta básica, que es, ¿qué es el trabajo? ¿Qué entendemos por trabajo? No en el sentido productivo, sino en el sentido social. Y uno debería decir que en principio el trabajo es la principal forma de regulación social dentro de las sociedades contemporáneas o dentro del capitalismo. No sé si escucharon hablar de Pierre Rosanvalión, un filósofo, sociólogo, etcétera, francés, que en un libro muy interesante, les recomiendo, se llama El capitalismo utópico, plantea una tesis que hoy por hoy es clásica respecto a el aporte de Adam Smith al debate, digamos, a un debate clásico de la filosofía política, que era el debate sobre el problema de la regulación de lo social, que hasta Smith, según Rosanvalión, estaba en tensión en función de dos respuestas posibles. El problema de la regulación de lo social es precisamente cómo se regula lo social, cómo se ordena lo social, cómo hace una sociedad para que no caiga en un anarquismo o en una pereza generalizada, cómo hacemos para que la gente sea productiva y no se mate entre sí, cómo hacemos para que una sociedad no sea un estado de jovesiano, de guerra de todos contra todos.
Y lo que plantea Rosa Malión es que Smith resuelve, siempre hay que tomarlo entre comillas en términos de historia de las ideas, pero resuelve el debate entre naturalistas y contractualistas respecto al problema de la regulación social con una noción, que es la noción de mercado. Con la idea de un mercado que se autorregula, aparece una respuesta al problema de cómo se regulan las sociedades modernas. Respuesta que a partir de Smith parecería funcionar efectivamente así en la práctica. Si uno se pone a pensar, el mercado laboral, por lo menos, o el trabajo, dicho más en general, efectivamente responde al problema de cómo hacemos para que no nos invada la pereza, para que nos mantengamos en movimiento como miembros productivos de una sociedad. En general lo que se piensa, bueno, uno dice, también lo puede tomar desde cierto sentido común, ¿no? Uno piensa en un desempleo generalizado, quizás subsidiado, digamos, en la idea de que se pueda subsidiar a personas para que vivan sin trabajar. Bueno, lo primero que se piensa, o el primer término que suele venir a la mente desde cierto sentido común, es el de vagos, ¿no? La sociedad está bancando vagos. Y eso tiene que ver justamente con este problema filosófico-político que es resuelto, digamos, por la noción de mercado y por el trabajo mismo. El trabajo, digamos, de alguna manera es lo que hace que millones de habitantes, somos en Argentina, creo que 40 millones, no sé cuánto estamos ahora, digamos 40 millones de personas, que si no estamos haciendo cualquier cosa, es porque tenemos o queremos trabajar. Y por el otro lado, el trabajo es uno de los principales medios de jerarquización social, ¿no? Si uno quiere ascender en la escala social, la respuesta, por lo menos de manual, es trabajar. Y trabajar exitosamente, ¿no? Volverse exitoso en el trabajo. Pueden aparecer otros elementos como el emprendedurismo, ¿no? Determinados grados de innovación dentro del mercado, pero eso no deja de estar dentro de lo que sería, en un sentido amplio, una noción de trabajo. Con lo cual, el trabajo en las sociedades modernas y propiamente en las sociedades capitalistas responden al problema de la regulación social en estos dos sentidos. Dan respuesta al qué es lo que hace la gente, qué es lo que hace la gente con su tiempo, o mejor dicho, qué es lo que hace productivamente la gente, y da respuesta a cómo nos ordenamos jerárquicamente, ¿no? Insisto con esto, digamos, si uno quiere que a uno le vaya mejor que a sus padres, que a su familia, que el lugar donde viene, bueno, debería hacerlo a través del trabajo. Con lo cual empieza a aparecer este otro problema que mencionaba como consecuencia de estos dos efectos de la automatización, que es la desigualdad, ¿no? La creciente desigualdad que uno puede implicar naturalmente de un creciente desempleo y de una creciente polarización laboral, donde tendríamos, insisto, demanda en los dos extremos, ¿no? Empleos de alta gama, empleos de baja gama, sin que el alta o baja gama signifiquen un mayor aporte a la sociedad, ¿no? Por eso mencionaba como ejemplo de alta gama antes, como para ir instalando esta idea como problema, obviamente, que empleo de alta gama puede ser manejar las redes de, no sé, Britney Spears, para alguna joven estadounidense. ¿Qué aporta eso a la sociedad? Bueno, no sé, es una cuestión a discutir. Pues no estamos hablando, bueno, de grandes proyectos de ingeniería, no necesariamente de eso, digamos, por lo menos. Ahora,
querría volver un poquito a las bases, ¿no? Esta idea de la automatización. La automatización como sustitución de la fuerza laboral humana por fuerza maquínica. ¿Qué es lo que es? ¿Qué quiere decir que, o qué implica que se sustituya trabajo humano por una máquina? ¿Qué implica? Bueno, en principio algo básico, que lo mencioné recién. Un trabajo que uno tiene que hacer hasta determinado momento deja de tener que hacerlo, porque aparece una máquina que lo hace por uno. No sé si vieron, hay unas, yo no me pude hacer con una de ellas porque hay que importarlas, son muy caras, pero hay unas aspiradoras automáticas, ahora unas cositas redonditas que no son solo mecánicas, son digitales porque digamos, incorporan la geografía de la casa. Y uno las pone, las deja ahí, y es más, creo que ni siquiera las tiene que prender, porque cada tanto, digamos, se prenden solas y empiezan a limpiar el piso, ¿no? Entonces, yo el tiempo que, a partir de un invento como este, las aspiradoras robóticas, el tiempo que tenía que dedicar, quizás, no sé, una vez por semana, una vez cada dos semanas, una vez por mes, no importa, depende de eso, en todo caso, del grado de suciedad con la que uno esté dispuesto a convivir, lo pasa a ser un pequeño robot, digamos, un aparatito, una máquina, ¿no? Y eso me permite liberar tiempo. Ese tiempo uno lo tengo que seguir utilizando para limpiar el piso, lo puedo usar para otra cosa. El efecto podría ser el mismo en una sociedad. Aparecen determinadas innovaciones, determinados trabajos los empieza a hacer una computadora, una máquina, un software, lo que sea, esas personas liberan tiempo, digamos. No tienen que seguir dedicándose a esas mismas actividades. Las consecuencias sociales dentro del capitalismo, por lo menos del capitalismo contemporáneo, son, como decía, desempleo, en principio, polarización laboral en segundo término, ¿no? Y acá aparece el problema de la relación entre economía y tiempo. Hay algo que nos dice, yo les traí una cita de este informe, una sola cita había seleccionado para la ocasión, del informe del Banco Mundial de 2016, que me permito leer, ¿no? Nos decían ahí en la página 23, por otro lado, los temores por el desempleo tecnológico se remontan a la época de la Revolución Industrial, cosa de cierto. Incluso pensadores como el economista John Maynard Keynes y el escritor Isaac Asimov sucumbieron a esta falacia. Keynes, en 1930, predijo que para fines del siglo XX la semana laboral sería de 15 horas. Y en un ensayo de 1964, Asimov preveía que para 2014 uno de los problemas más acuciantes de la humanidad sería el aburrimiento en una sociedad de ocio forzado. Sin embargo, a lo largo de los siglos, las economías se han adaptado a diversos cambios radicales en los mercados de trabajo. De estos, el de mayor magnitud fue, con mucho, la salida de la agricultura. Y acá aparece, digamos, algo que es parcialmente cierto. Ha habido adaptaciones, distintas adaptaciones a cambios tecnológicos. Uno piensa en general en el movimiento ludita, aquel movimiento de frente a las máquinas de hilar, movimiento laboral que frente a las máquinas de hilar salieron a quemarlas. Justamente, digamos, pues robaban el trabajo. Y en general las respuestas ortodoxas tienen que ver justamente con el resultado histórico respecto a esas innovaciones, que es que se incorporan y aparecen nuevos empleos, o aunque no aparezcan nuevos empleos, el resultado para la sociedad sigue siendo beneficioso. Ahora, ese resultado no tiene que ver con estas ideas que menciona el informe que habían explicitado Keynes por un lado y Asimov por el otro, es decir, la reducción de la jornada laboral o la liberación del tiempo. Tiene que ver, como sigo insistiendo, con un creciente desempleo. Entonces, una pregunta que me gustaría plantear es la obvia de por qué, a partir de la automatización, no se da una liberación del tiempo. Y para entender la pregunta, habría que hacer una distinción entre lo que uno puede llamar, no sé si, digamos, inspirándose en Marx, tiempo libre y tiempo disponible.
El tiempo libre, y esto vamos a ver ahora un poquito más adelante, porque me voy a remontar a Aristóteles, referiría a determinado uso del tiempo, ¿no? O sea, un uso muy particular, libre. Libre en relación a determinadas actividades. Es más, lo voy a mencionar ahora. Aristóteles, tanto en la, bueno, principalmente en la ética nicomaquia, plantea algunas vidas que son propias o más propias del ser humano. Hay básicamente tres, o propio Aristóteles dice, podría haber cuatro tipos de vida. En general se piensa en tres tipos de vida: es la vida voluptuosa, la vida de los placeres, la vida política y la vida contemplativa. La cuarta vida podría ser la vida de los negocios, la vida de la búsqueda de riquezas, pero Aristóteles, luego de mencionar esta posibilidad, también plantea que podría asociarse, y de hecho lo asocia a la vida voluptuosa, la búsqueda de la riqueza por la riqueza misma. En la definición de economía de Aristóteles aparecen al mismo tiempo dos términos. Uno es la economía propiamente dicha, que refiere a la administración de la casa y de la ciudad, es decir, a la búsqueda de las condiciones materiales para la vida en la polis. Y la vida en la polis, tal como la conciben Aristóteles, es la vida más propiamente humana, por eso mencionaba, y ahora voy a tratar de enlazar las dos ideas, pero referiría a la posibilidad de ejercer la vida buena, es decir, la vida política y la vida contemplativa. Pero al mismo tiempo la economía tiene como medio una crematística, que es esto que mencionaba recién, la búsqueda de la riqueza por la riqueza. Para Aristóteles esa crematística es un medio para la búsqueda de las condiciones materiales de la vida buena, medio que en muchos puede convertirse en un fin en sí mismo. Se convierte en un fin en sí mismo cuando se busca la riqueza por la riqueza misma, ¿no? Y no la riqueza como medio para satisfacer las condiciones materiales de la vida buena. Esta idea de crematística que aparece en Aristóteles es la base, si quieren, de el capitalismo en términos subjetivos, ¿no? El capitalismo sería una especie de crematística hecha a modo de producción. La subjetividad del capitalista es la de la búsqueda de la riqueza por la riqueza misma. Y esto aparece muy claramente en, por ejemplo, Friedrich Hayek, uno de los principales referentes del neoliberalismo. También tenía algunas referencias a Hayek, algunas citas, no sé cuál, en el caso de Hayek seleccioné más, pero no quiero excederme con Hayek, así que voy a plantear uno o dos simplemente. Para ir enlazando, digamos, estos distintos conceptos que estarían en juego en lo que quiero llegar a decir. Tomen esta idea, anótenla: crematística, búsqueda de la riqueza por la riqueza misma. Y otra de las ideas que había mencionado al principio: el mercado como respuesta al problema de la regulación social. Hayek toma esta idea de Smith a la hora de proponer su propio armado conceptual, ¿no? Para Hayek, efectivamente, el mercado va a ser el principal mecanismo de regulación social, y no solo va a valer en términos normativos como el mejor mecanismo para el capitalismo, sino como el mejor mecanismo conocido e incluso posible para regular lo social. Él propone un concepto alternativo, es el de catalaxia, que básicamente es un mercado que aparece como cosmos autorregulado, en el cual los individuos o los grupos de individuos no pueden conocer
los destinos de este cosmos, por eso justamente deben dejar que se autorregule, pero que tiene una serie de fuerzas que constituyen esa autorregulación. Básicamente, la competencia que genera un mecanismo subjetivo de cambio o innovación e imitación, ¿no? Con esto, para Hayek, básicamente tenemos capitalistas, es decir, dueños de capital, que tienen la posibilidad de generar determinadas innovaciones para el consumo. Y tenemos una sociedad obviamente jerarquizada, donde algunos tienen más o menor acceso al capital o al dinero, o sea, están los más ricos, los menos ricos. En cualquier caso, todos están dentro de de la catalaxia, de este mercado autorregulado por la fuerza de la competencia. A partir de lo cual, el capitalista debe mantenerse en una innovación constante o en una competencia constante con otros capitalistas para no morir, ¿no? Es la idea básica de mercado autorregulado. Para Hayek, esta es la mejor forma de regular la sociedad, es decir, de determinar lo que la gente hace, de motivar a los individuos y de direccionar lo que ya no la gente, los individuos, sino las sociedades o incluso la humanidad hace con sus recursos, con su tiempo, etc. Con lo cual, la propuesta de Hayek es una donde la desigualdad está presupuesta. No todos podrían innovar, pero se necesitan determinados recursos para poder llevar a la práctica esas innovaciones, ¿no? Esos cambios, para poder competir en tanto que capitalista. Con lo cual, hay una dirección de la sociedad, una dirección de este cosmos humano, que está dado por la producción y el consumo, en principio, de los ricos. Los más ricos son los que direccionan la sociedad. ¿Por qué? Porque son los que pueden llevar a cabo determinados cambios productivos y al mismo tiempo probarlos y legitimarlos. Hayek va a plantear que, en principio, las innovaciones, los cambios que se ejercen, digamos, dentro de la economía, que siempre va a estar regulada por el consumo, se tiene que justificar a través de un consumo, va a estar en principio orientada por el consumo de los más ricos, que son los que pueden acceder a las tecnologías, productos, consumos, valga la redundancia, más novedosos. Luego, en un segundo, un tercer momento, llegan a las capas más bajas de la sociedad. Con lo cual, para Hayek, eventualmente toda la sociedad se beneficia de un proceso direccionado por los ricos, sea en términos de productores, sea en términos de consumidores. ¿Por qué planteo esto? Bueno, básicamente porque me parece que son estos dos elementos, grandes elementos, los que nos permiten pensar la cuestión de la automatización. Por un lado, la idea de cómo se regula la sociedad y las distintas propuestas que hay para regularla. Y por el otro lado, determinados ideales, ¿no? Determinados ideales que podrían derivar en alternativas a esa forma de regulación. El principal, y ahora retomo a Aristóteles, lo encontramos en el propio Aristóteles. Les decía, la economía para Aristóteles es un medio de la política. Es un medio para la vida buena. La vida buena en los seres humanos, y una de las cuestiones que quizás propondría discutir es la de pensar efectivamente si hay vigencia en categorías como vida buena, o por lo menos en la propuesta específicamente aristotélica. Les decía, la vida buena para Aristóteles, o es la vida política, o la vida contemplativa.
si contemporizamos estas vidas, yo creo que pueden adquirir otro sentido que uno quizás como lector de Aristóteles no tiene en una primera instancia, ¿no? ¿Qué sería la vida política hoy? ¿Hacer política? Bueno, no únicamente, ¿no? Uno tendría que pensar en algo más general como la vida social, ¿no? Quizás hacer política, pero también relacionarse con los otros, los trabajos de cuidado, los distintos tipos de socialización, ¿no? Todo lo que tenga que ver, digamos, con un ejercicio de la vida social. Y la vida contemplativa, bueno, uno la puede pensar como la vida creativa, ¿no? Las ciencias, las artes, pero también la propia contemplación, ¿no? El poder estar abajo de un árbol, leyendo, mirando, reflexionando, pensando, pasando el tiempo, pero también lo que hoy se considera quizás vanguardia de las innovaciones, como la ciencia, la técnica, y otras manifestaciones como el arte, etc., ¿no? La música. Eso es una mirada contemporizada. De una línea aristotélica que no nos vamos a adentrar demasiado, creo que no nos vamos a adentrar en Marx, no tiene mucho sentido, pero por lo menos en mi humilde opinión, Marx asume la perspectiva aristotélica para plantear, digamos, determinados escenarios poscapitalistas, ¿no? Creo que la crítica de la economía política en Marx tiene mucho de esta concepción aristotélica, esto aparece en los manuscritos del 44, en el propio Capital. Ahora voy a traer una cita de Aristóteles, del tomo 1 del Capital. Pero básicamente, digamos, tiene que ver con una idea de que la economía es medio para determinado tipo de vida, que Aristóteles llama vida buena, que Marx podría llamar vida libre, si quieren, y que se puede discutir, digamos, si tiene sentido, si es posible pensar, digamos, las características de un tipo de vida tal, pero que es, en principio, la alternativa, y digo la alternativa porque es la que históricamente se ha planteado desde los orígenes de la definición de lo económico y de la economía, como posibilidad alternativa a lo que nosotros entendemos ya desde el sentido común como lo propiamente económico. Entonces, volviendo a Aristóteles, la idea de una economía, una crematística, un tipo como Hayek hace de la crematística el motor del progreso, y al mismo tiempo aquello que permite, insisto, regular a la sociedad. Hacer que los individuos hagan algo útil de su vida en vez de matarse entre sí, en vez de perder el tiempo, en vez de angustiarse, o por lo menos se angustian productivamente, etc. La crematística, la búsqueda de la riqueza por la riqueza misma, regulada por la competencia. Eso que Aristóteles decía es un medio, no un fin, y cuando se convierte en un fin, estamos en problemas. Y por el otro lado, algo que es la propuesta clásica de Aristóteles, que creo que va a tomar Marx, que van a tomar otros, que es una vida concebida como mejor que otras vidas posibles, a la cual deberíamos querer tender como sociedades, como humanos, como participantes de la humanidad, etc. Entonces, volviendo a la referencia que les hacía del informe del Banco Mundial, nos dicen que Keynes y Asimov, dicho de paso, no sé si leyeron la trilogía de la Fundación, aprovecho para recomendarla, en realidad es más, son como 7, pero la trilogía es el clásico de esta serie, es muy interesante y actual. Estoy tentado de contar la historia, pero no me quiero demasiado, ya que es de por sí desestructurada la charla que les estoy proponiendo. Les decía, Keynes y Asimov previeron, por el desarrollo tecnológico, es decir, como resultado de la automatización, una sociedad de ocio forzado,
Es decir, una sociedad en la que el problema sería qué hacemos con nuestro tiempo. Una sociedad que satisfaría las condiciones que deben satisfacer lo económico según Aristóteles. Es decir, tendríamos condiciones materiales satisfechas como para tener el problema de qué hacemos con nuestro tiempo. Y sin embargo el informe dice, no, sucumbieron a esta falacia. Y la pregunta es, ¿efectivamente estaban equivocados Keynes y Asimov? Porque algo tiene razón, no se dio una sociedad de ocio forzado. Habría que preguntarle a los que están desempleados, ¿no? Pero pongamos eso entre paréntesis. No se dio una sociedad de ocio forzado generalizada. No se redujo la jornada laboral a 15 horas semanales. 15 horas semanales serían 3 horas diarias de trabajo, ¿no? Una semana laboral de 5 días. No pasó. Sucumbieron a esa falacia. Yo creo que es discutible, pues las consecuencias están y están planteadas en el propio informe, están planteadas en el estudio sobre el que se basa o en uno de los estudios sobre el que se hace el informe. ¿Cuáles son? Bueno, el desempleo y la creciente polarización laboral. Que no se haya dado un escenario de reducción de la jornada laboral a 15 horas semanales, que no se haya dado una sociedad de ocio generalizado, no quiere decir que no se hayan dado las condiciones materiales de un escenario tal. La diferencia es que dentro de la forma en que tenemos de regular la sociedad, esas condiciones derivaron en un creciente desempleo al punto de preverse una desaparición del 60% de los empleos actuales dentro de los próximos 10-20 años. Con lo cual, me parece que una arista interesante para pensar el problema del futuro del trabajo tiene que ver con estas cuestiones. ¿Qué es el trabajo? Bueno, es aquello que nos da respuesta al problema de qué hacemos. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Y rara vez se plantean estos términos, ¿no? La cuestión del trabajo, pese a que hay toda una tradición que, insisto, empieza en Aristóteles, pasa por Marx y retoman obviamente muchos otros pensadores que plantean los términos de la vida deseable, la vida que uno debería querer llevar, como principal pregunta para avanzar sobre la cuestión del trabajo y de su futuro. Estas ideas, ojo, ¿no? No es que dejan de estar también dentro de cierto sentido común, ¿no? Cuando uno dice, uno cualquiera, ¿no? Dice, no, bueno, sí, tiene que haber presupuesto para la ciencia, para la educación. No solo se dice porque le iría mejor al país, al desarrollo productivo, digamos, que haya más mejores científicos, más mejores educadores, etc. Sino también porque se concibe que son profesiones que valen la pena por sí mismas, ¿no? Pero obviamente no es la razón principal. En general no se plantean estos términos. Y mi hipótesis, en principio, mi propuesta sería que es necesario plantearla en estos términos para pensar algo mejor respecto a los trabajos del futuro, ¿no? Retomemos un poquito desde el principio, ¿no? Les decía, los trabajos del futuro, bueno, tenemos de alta a baja gama, más o menos, los de gama media, algunos van a zafar, no todos. La mayoría no, ¿no? Las profesiones medias. Baja gama, uno dice, bueno, esto, pandemia, cuarentena, pum, distribución de mercancías, distribución de bienes y mercancías, Rappi, Glovo, etc. Repartidor. No vamos a entrar acá, no viene al caso sobre las condiciones, digamos, de precarización, etc.
Pero bueno, ese sería un empleo del futuro. Hasta tanto no aparezcan los drones de Amazon, ¿no? Pero por lo pronto sería un empleo del futuro. El otro extremo, community manager, manejo de redes, bla, bla, bla. La discusión normativa. Esos son los empleos que deberíamos... Lo voy a plantear en otros términos. Así como la aspiradora que no me compré podría liberar buena parte... No buena parte, tampoco aspiro tanto en mi casa. Pero parte de mi tiempo, la automatización contemporánea libera buena parte del tiempo de las sociedades contemporáneas. Frente a esa liberación, uno dice, bueno, ¿qué hago con este tiempo? Una sociedad debería decir, ¿qué hacemos con este tiempo? Si uno deja que siga su curso, una organización como la que plantea Hayek, ¿no? Un mercado autorregulado en función del consumo, pero no de cualquier consumo en primera instancia, sino el consumo de los ricos, etc., tenemos como resultado los empleos del futuro. Yo, fumador, ¿no? Parte de mi tiempo lo dedico a ir a la estación de servicio de acá a la vuelta a comprar cigarrillos. Podría ser que la estación de servicio no esté a la vuelta, o el kiosco no esté a la vuelta, esté, o sea, 5 cuadras, 10 cuadras. Capaz estoy en mi casa, se me están acabando los puchos, tengo plata, digo, bueno, pongo un Rappi, un Globo, lo que sea, che, anda a comprarme puchos. Ese sería el empleo. Lo que estamos proponiendo como respuesta, lo que propondría el mercado como respuesta al problema de los empleos del futuro, ¿no? Por ejemplo, que alguien haga de che pibe de otros. Ese podría ser uno de, bueno, es de hecho uno de la respuesta al empleo del futuro, ¿no? Regulada por el mercado. Sin embargo, está la posibilidad de otra cosa. ¿Por qué? Y acá les quiero traer una cita que nunca me deja de sorprender, que es de Aristóteles, pero que no se las voy a dar en su versión directa, sino que se las voy a dar su versión mediada por Marx, con lo cual es una cita que tomo del Capital, donde Marx cita a la política de Aristóteles. Y dice lo siguiente, ¿no? Este es Marx, hasta que empieza a citar a Aristóteles, se los voy a aclarar. Dice, y así se explica también, dice Marx, la paradoja económica de que el recurso más formidable que se conoce para cortar la jornada de trabajo, que es básicamente la automatización, es decir, el aumento de productividad por la innovación tecnológica, ¿no? Así se explica también la paradoja económica de que el recurso más formidable que se conoce para cortar la jornada de trabajo se trueque en el medio más infalible para convertir toda la vida del obrero y de su familia en tiempo de trabajo disponible para la explotación del capital. Por eso había hecho la distinción entre tiempo de trabajo disponible y tiempo libre. Ahora, para cerrar, voy a avanzar sobre eso. Y acá cita Aristóteles. O sea que este es Aristóteles. Si las herramientas, soñaba Aristóteles, el más grande de los pensadores de la antigüedad, obedeciendo a nuestras órdenes o leyendo nuestros deseos, pudiesen ejecutar los trabajos que les están encomendados, como los artefactos de Dédalo que se movían por sí solos, o los trípodes de Festos que marchaban por su propio impulso al trabajo sagrado. Si las canillas de los tejedores tejiesen ellas solas, como esos mismos, el maestro no necesitaría auxiliares ni el señor esclavos. No, esta cita trae Marx de Aristóteles en el tomo 1 del Capital. Y plantea claramente cuál es el centro del problema de la economía capitalista, o por lo menos de la relación entre economía y tecnología o desarrollo tecnológico productivo en el capitalismo. Esta paradoja económica, ¿no? Que el recurso más formidable que se conoce para acortar la jornada de trabajo, es decir, para liberar el tiempo, se traduzca en el medio más infalible para convertir toda la vida del obrero en tiempo de trabajo disponible para la explotación del capital. ¿Qué es tiempo de trabajo disponible para la explotación del capital? Bueno, es el tiempo disponible del desempleado. Uno diría, ¿tiene tiempo libre quien no tiene empleo?
en el capitalismo? ¿Qué tiempo libre? Volvamos. ¿Qué es el tiempo libre? Pensemos en Aristóteles, vida social, vida contemplativa o vida creativa. No tiene tiempo libre. Tiene tiempo disponible que necesita ejercerlo en un mercado que no lo necesita él, ¿no? O sea, ese es el tiempo del desempleado. No es un tiempo para un libre ejercicio de las actividades más propiamente humanas. Al contrario, es un tiempo de angustia, de pesadez, no solo emocional, sino intelectual, social, etc. No es tiempo libre. Y ese tiempo está. Está porque ese mismo mecanismo, esa relación entre economía y desarrollo tecnológico, libera tiempo. Pero ese tiempo liberado, dentro de una sociedad regulada por el trabajo, entendido en estos términos, o por el mercado en términos de Hayek, no se traduce en tiempo libre, sino en simple tiempo disponible. Genera una precarización de la vida. Entonces, nos dicen en el informe que Asimov y Keynes se equivocaron. No. El problema no es se equivocaron. O mejor dicho, si se equivocaron en el resultado, fue porque pecaron de optimistas. Pero no se equivocaron en la evaluación de la situación. No se equivocaron al proyectar las tendencias de la época 50 años en el futuro. Efectivamente hubo un desarrollo tecnológico y sigue habiendo un desarrollo tecnológico que hubiera permitido la generación de una sociedad del ocio. Sin embargo, eso no se tradujo en una sociedad del ocio, sino en una tendencia creciente al desempleo y, lo que es peor, a la polarización laboral. ¿Por qué es peor? Porque si el trabajo dentro del mercado laboral es no solo el medio de regulación social, sino de jerarquización social, esa polarización se va a traducir en una creciente desigualdad social, ¿no? Digo, va a estar parte de la sociedad no calificada, digamos, dedicada a empleos de baja gama, traerme los puchos llevarle y traerle puchos, por ejemplo, no sé, a un docente universitario, y vamos a tener del otro extremo, digamos, al pibe o a la piba que maneja las redes de algún famoso, direccionando lo que se produce con su consumo, ¿cuándo podríamos haber tenido este otro escenario más optimista? Ahora, para ir cerrando, me gustaría fortalecer el problema de la vida buena. ¿Es posible pensar una alternativa a esta forma de organizarnos o de organizar la sociedad, que es el trabajo dentro del mercado, sin pensar en términos normativos, performativos, el problema de la vida buena? Quizás no es necesario, de hecho Marx no lo hace, determinar estas son las vidas que son buenas y las vidas que se deben ejercer. Y digo, quizás no es necesario porque en la noción de tiempo libre, que creo se tiene que pensar a partir de determinada discusión sobre el problema de la vida buena, pero que no se agota la noción de tiempo libre en esa discusión. Lo que pone sobre el tapete es si se quiere determinadas condiciones materiales no mínimas, sino deseables para el ejercicio de la vida humana, ¿no? O para un libre ejercicio del tiempo. Entonces, acá uno puede pensar, yo diría, bueno, simplemente como para abrir cierta propuesta de,
de debate o discusión. Las categorías que proponía Aristóteles, ¿no? Es decir, bueno, la vida social, pasar tiempo con los otros, salir quizás con amigos, conocer gente, charlar, tener charlas, cuidar a los viejos, cuidar a los niños, jugar, organizar, digamos, actividades con los demás, organizarse, ¿no? Que sería, creo yo, una especie de vida política contemporizada. Y por el otro lado, esta vida creativa, ¿no? Que, como decía, ¿por qué no incluiría la contemplación, digamos? ¿No es algo bueno acaso poder tomarse una cerveza o lo que fuera, alguna bebida espirituosa debajo de un árbol, sorprendiéndose de lo que a uno lo rodea? ¿No es algo bueno quizás conseguir un telescopio o unos binoculares o simplemente salir a ojo pelado a mirar el cielo nocturno y maravillarse por la inmensidad del universo? Digo, eso es la contemplación. Pero, digamos, uno puede pensar que contemporáneamente, dentro de la vida contemplativa aristotélica, bueno, la ciencia, las artes, ¿no? El armar una banda, ¿no? Eso también es interesante. Uno dice, bueno, en la adolescencia, cuando surgen, si es que pueden surgir, y acá hay otra cuestión que me gustaría mencionar antes de terminar. En la adolescencia, momento en el que más tienden a surgir las vocaciones, una de las típicas actividades es aprender a tocar un instrumento y armar una banda con un amigo, con un grupo de amigos, ¿no? Por ejemplo, yo no hice eso, yo la verdad no puedo tocar nada, pero muchos sí, de hecho. Y ese es un ejercicio de lo que uno podría plantear como una vida contemplativa o, en esta contemporización que me permitía hacer, una vida creativa. Después es otro problema, si uno es bueno o malo, ¿no? Digo, para poder ejercer esa vida dentro del mercado, de la propuesta actual, hay que ser bueno para el mercado. Es decir, hay que poder crear un producto que sea consumido desde una manera crematística, es decir, alguien me tiene que pagar. Entonces, un artista se encuentra frente al brete de pegarla con una discográfica, no sé, o consigue una beca. Es decir, esa es la manera de ejercer esa vida. Ahora, quería decir algo sobre las vocaciones adolescentes. Bueno, no siempre surgen las vocaciones adolescentes, ¿no? Y acá hay un problema respecto a la educación. Uno no puede educar en la vocación, uno puede, como educador, educar en otro una vocación. Pero sí puede ofrecer ciertos elementos apropiables en términos de una posible vocación, ¿no? Entonces, esta alternativa aristotélico-marxiana, si quieren, la ortodoxia económica, requiere pensar lo económico en esos mismos términos que los planteó Aristóteles, las condiciones materiales para el ejercicio de la vida buena. Por ejemplo, requeriría pensar cuáles son las condiciones materiales para que se promueva el surgimiento de diversas vocaciones en las personas, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Si yo quiero aprender un instrumento, necesito un instrumento. Si yo quiero convertirme en un lector, necesito un libro. Hay algunos, bueno, parte de nuestra sociedad está organizada en esa línea, ¿no? Existen bibliotecas, existe la clase de música. Ahora, más allá de las condiciones específicas actuales, que son muy diversas en las distintas geografías, obviamente, pensar en esta línea
pensar lo económico a partir de esta propuesta aristotélica implica pensar lo económico también en términos de esas condiciones materiales. Bueno, ¿cuáles son los medios que deberían estar disponibles y bajo qué condiciones deberían estar disponibles? ¿Deberían estar disponibles libremente? ¿Deberían estar disponibles para algunos, para los que puedan cumplir determinados requisitos, etcétera, etcétera, etcétera? Ese debería ser un problema económico, ¿no? Pero para que sea un problema económico ese, que lo es, de hecho, desde las políticas públicas, si quieren, o incluso desde determinadas políticas privadas, uno puede pensar en colegio privado que quiere, bueno, hacer determinada propuesta para los padres, etcétera, entonces ofrece algunas alternativas, digamos, ¿no? Una guitarra que puedan usar. En cualquier caso, solo se puede pensar como un problema económico desde una perspectiva alternativa a la que nos ofrece un Hayek, por caso, ¿no? Entonces, acá tenemos estos dos elementos. Tiempo libre, ¿y qué sería el tiempo libre, ¿no? Digo, una noción de tiempo libre asociada a la noción de vida, y acá uno, insisto, puede llamarlo de distintas maneras, es decir, vida buena, en general, toca cierta fibra posmoderna que genera un rechazo. Uno puede decir vida humana, vida libre, vida... Uno puede nominalizar el concepto de distintas maneras, de maneras más cómodas, si se quiere, pero requiere pensar la vida deseable, las vidas deseables, ¿no? El tiempo libre solo se puede pensar en términos de determinada discusión normativa, entre comillas, de la vida. Y por el otro lado, los medios. Y ahí uno estaría pensando lo económico. Lo económico desde una perspectiva quizás más ética o más humana. Bueno, hay distintas otras aristas. Yo en principio creo que no sé qué hora es. Bueno, 4:15. Quizás podamos abrir a inquietudes que puedan tener y demás. Digo, hay otras aristas porque también se relacionan, digamos, el tema de la innovación y, bueno, un poco dónde estamos, en qué estamos atados en términos de las innovaciones tecnológicas y demás. Pero por lo pronto, nada, esta sería la propuesta con la que me quedaría. Y bueno, si tienen alguna pregunta, comentario, inquietud, lo podemos charlar, lo podemos discutir. Ariel, muchas gracias por tu posición. Por favor, fue un placer. Aprovecho para hacer una pregunta sobre un tema que al pasar mencionaste, el tema de los subsidios, o pensaba en la renta básica universal, un ingreso básico universal. ¿En qué relación ves ese tipo de propuestas con el trabajo? ¿Es una propuesta que corre al trabajo del centro de la vida social? ¿Es paralela al trabajo? Sí. ¿Cómo lo ves? Bien. Mirá, en principio, digamos, uno, es interesante el tema de la renta universal. En principio creo que es una de las primeras propuestas que vienen a la mente cuando uno trata de pensar una alternativa a la regulación económica actual, ¿no? Es una propuesta que, sin embargo, se puede pensar desde las dos
grandes posiciones, digamos, ¿no? Desde la ortodoxia y desde la crítica. Desde la ortodoxia como una forma compensatoria, digamos, como algo, ya no sería transitorio como un seguro de desempleo, pero sería un elemento estabilizador. Y en ese sentido puede suponer cierto riesgo. Me parece que, yo igual aclaro, creo que sería una propuesta progresiva, hoy por hoy, pero sin otros elementos, podría efectivamente funcionar como espera que funcione esta cierta ortodoxia, que es como un elemento estabilizador. Bueno, para que no estalle todo, se instaura una renta universal, y bueno, algunos privilegiados van a acceder al empleo y van a poder jerarquizarse socialmente, van a poder ejercer las actividades que quizás son llamadas por la vocación, o simplemente van a poder aumentar la participación que se llevan de los recursos de la sociedad, ganando más plata, mientras parte de la sociedad queda afuera, ¿no? Digo, puede estabilizar un escenario así, si efectivamente se cumple esta tendencia a la polarización. Con lo cual me parece, tiene que tener eso en mente. Ahora, tener eso en mente no significa que no sería positivo llevarla a la práctica. Yo creo que sí. Me parece que la renta universal, asociada con una reducción de la jornada laboral, que curiosamente es algo que no se propone. De hecho, el movimiento sindical histórico, digamos, en determinado momento, digamos, dejó de plantear la reducción de la jornada laboral como objetivo para limitarse a el mejoramiento de las condiciones laborales, ¿no? Básicamente salariales. Yo creo que la reducción de la jornada laboral debería ir en la asociada, digamos, a la renta universal, por lo menos como problema o como posible discusión de propuestas. Por el otro lado, definitivamente creo que sería una propuesta que permitiría que ese tiempo disponible pueda empezar a ejercerse como tiempo libre. Es una distinción que no sé si la planteé con suficiente claridad, ¿no? Pero me parece fundamental. Es una distinción fundamental. Pues la diferencia que haría de la diferencia entre una sociedad donde buena parte de la población es excluida, aunque no se muera de hambre, y otra sociedad en la que la población puede tener una vida libre, valga la redundancia, ¿no? Pero eso requiere otros medios también. Como decía en el caso, digo, si uno quiere aprender a tocar la guitarra, necesitas una guitarra, eventualmente vas a necesitar la guitarra. Y hay otras vocaciones que quizás requieren más recursos. Uno a partir de acá, si uno tira el hilo, ojo, puede salir de los ejemplos individuales y pensar ejemplos sociales. A ver, algo que no se ha conocido demasiado en Argentina y que de hecho ahora a nivel mundial, digamos, quizás no hay tantos espacios en ejercicio, pero hace unos años existían algunos todavía existen, pero existían los hack labs, los laboratorios hacker, ¿no? Por ejemplo, que era una especie de centros culturales, pero orientados a la informática, al software libre, a la innovación, digo, lo mismo con los Fab Labs, que son una especie de centros culturales, pero orientados a la impresión 3D, a la creación de objetos técnicos, ¿no? Centros comunitarios donde se hacía un uso social y, digamos, innovador en determinado sentido de las nuevas tecnologías. Entonces, uno puede pensar, cuando tira el hilo, en
en determinados medios que tendrían que estar a disposición, ¿no? Medios materiales, para el ejercicio de determinadas vocaciones, intereses y demás. Yo creo que si uno, el problema de la renta básica o la propuesta de la renta básica sería una de las condiciones necesarias que tendría que ir de la mano con otras condiciones. Pues si se la deja sola en el modelo actual, en el modelo ortodoxo actual, simplemente generaría estabilidad a un escenario de creciente desigualdad. Y eso no significa que no sea necesario para un modelo de societal alternativo. Más bien te diría lo contrario, sí, sería necesario y sería una de las primeras propuestas a pensar, pero que tiene que ir de la mano de otras propuestas, ¿no? Yo acá hay un tema, digamos, con las profesiones en general. Hoy por hoy, de manera circunstancial, hay algunas profesiones que son autosustentables, ¿sí? Ponemos entre paréntesis empleo privado dentro de lo público. Hay profesiones que uno, si cumple determinados requisitos, las puede ejercer mal que bien, digamos, ¿no? O sea, hay que cumplir algunos requisitos. Pero la docencia es una de ellas. Si uno estudia, digamos, un título terciario universitario, digamos, bueno, hay demanda, digamos, buena medida movilizada por el Estado. La policía es otra, digamos. Uno hace el curso de agente, etcétera, y bueno, puede trabajar de policía. Y sí, hay otras. De hecho, dentro de las profesiones privadas, liberales, también hay profesiones que tienen cierta sustentabilidad contemporáneamente. Quizás son sustentabilidades coyunturales. Pero existen. Hoy por hoy existen más o menos como profesiones sustentables, digamos, ¿no? Ahora, hay otras que no lo son. Por ejemplo, investigador científico no es una profesión sustentable. No hay una serie de requisitos mínimos que, si uno cumple, te garantiza la posibilidad de ser un investigador científico. Básicamente, digamos, pensando, bueno, está bien, están las universidades, está CONICET, pero sabemos perfectamente, digamos, que no alcanza con doctorarte, no alcanza con una cantidad determinada de publicaciones, no alcanza con... Tiene que ver con una cuestión de aspirantes y puestos disponibles. Pero no es sustentable. No hay nada que pueda hacer, no hay ningún mínimo, digamos, que uno pueda hacer para dedicarse a ser un investigador científico el resto de su vida, ¿no? Puedes intentarlo, te puede salir bien, te puede salir mal, a muchos les sale mal. Y lo que quiero remarcar es esto, que no es sustentable todavía, hoy por hoy. En un momento lo fue, cuando se revitalizó a partir de 2006, 2000, más o menos 2005, básicamente el CONICET, con las becas y con los ingresos. Había más oferta laboral que demanda. Pero bueno, rápidamente muchos fueron de doctoro, avanzo, qué sé yo, y hubo recorte y esa sustentabilidad se perdió. Para mí fue una pena, porque, y esto tiene más que ver quizás con el tema de la charla, ¿no? El futuro del trabajo. Creo que determinadas profesiones deberían ser sustentables. Y uno podría justificar la profesión científica en sentido amplio, digo, como una profesión que la sociedad debería garantizar como sustentable, ¿no? O sea, esto no quiere decir que, che, se me ocurre ser, oh, yo me quiero dedicar a las, no sé, lo que sea, a la matemática básica, bueno, pagame, está todo bien. No, bueno, hay requisitos que uno debería cumplir, perfecto. Pero no se plantean como requisitos mínimos, y es más, se plantea un escenario de alta competitividad, que no es una buena competitividad. Además es esto, ¿no? Esto también, digamos, cuando uno piensa y ve cómo funcionan, digamos,
no todas por suerte, pero muchas instituciones, se encuentra que esta fuerza de la catalaxia, según Hayek, ¿no? Esta competencia se traduce en lo peor de cada uno, y genera lo peor como resultado. Digo, ¿no? Los que más o menos sabemos cuál es el esquema, por ejemplo, en filosofía para CONICET, sabemos que, bueno, lo que te genera es una serie de publicaciones, digamos, de copy-pasteos, para ver si podés enganchar, y ni siquiera con los copy-pasteos te alcanza, porque determinado nivel de rosca tenés que ejercer en buena parte de los casos. Y eso me parece que es una mala política, y eso me parece que le hace mal a la sociedad. Y creo que en esta línea uno debería poder pensar determinadas profesiones, como la educación, ¿no? El ser educador, el formarse como educador y poder ejercer la educación como profesión. Uno debería poder pensar determinadas profesiones que deberían ser sustentables, donde hay determinados requisitos, más altos, más bajos, no importa, pero requisitos mínimos para todos, que cumpliéndolos uno puede dedicarse a determinada profesión, ¿no? Siendo serio, siendo trabajando bien, ¿no? Obviamente cumpliendo esos requisitos. Pero requisitos, digamos, neutrales, objetivos, razonables. Y digo, ¿por qué ponía el ejemplo de la profesión científica? Bueno, porque... Y esto es lo que da pena, ¿no? Porque 5 años, 6 años, 7 años, no importa el número, por un número limitado de una política en este sentido, un cambio en esa política y se va todo al cuerno. Los que habían podido entrar empiezan a entrar en otra dinámica, en esta dinámica absurda de una mala competencia, cuando la alternativa sería muy sana a largo plazo. Si se hubiera mantenido esa continuidad, que en términos de dinero, la verdad, de recursos, hoy por hoy no es nada. Pensé que ahora se aumentó al 1% del PBI, el presupuesto en ciencia, y estaba en 0,4, creo que estoy diciendo, me estoy exagerando, me parece que era menos. No sé si no era 0,0, menos 0,5 seguro. Si alguien lo tiene presente, por favor que me desazne. Pero, digo, una continuidad, por ejemplo... generaría la idea sobre los chicos, ya sea en los que están cursando el secundario, los que están incluso en la primaria, de que si quieren, de si tienen interés, pueden dedicarse a las ciencias, que es algo positivo en general. Uno diría, bueno, la sociedad podría decir es algo positivo. Y esa perspectiva no está. Esa perspectiva no está. Alguien que está en cuarto o quinto año del secundario, no sé si se mantienen igual, bueno, no importa. Que está terminando el secundario, o que está mediando el secundario, que está empezando el secundario, no tiene esa perspectiva, ¿no? Digo, no tiene como perspectiva la posibilidad real de, si trabaja bien, ¿no? Estableciendo determinada línea respecto a lo que es ese trabajar bien, de poder ejercer una vida como científico. O sea, en matemática, ingeniería, filosofía, etc. No está. Y podría estar. Ahora, yo creo que esa también podría ser, o en esa línea uno tiene que pensar determinadas políticas a futuro, ¿no? Son complementarias, serían complementarias a una política como la renta universal, me parece, ¿no? Una renta universal, es decir, tiempo para poder leer, para poder estudiar, para poder ir a la universidad o a donde fuera. Y la perspectiva, al mismo tiempo, de poder ejercer, habiendo estudiado, habiendo escrito, habiendo producido determinados elementos que se requieren para determinada profesión, que eso aparezca como una alternativa real para cualquiera que cumpla esos requisitos, bueno, sería otro escenario, distinto al simplemente, bueno, hay una renta universal y bueno, que cada uno se arregle y bueno, hay trabajo para algunos, ¿no?
Obviamente todo esto nos va a llevar eventualmente al problema de los recursos materiales. Y ahí es donde me parece que se tendrían que proponer, como para empezar a hablar, determinadas preguntas para ser ejercidas dentro del espacio cultural, público en general, ¿no? Digo, bueno, ¿cuánta riqueza producimos? ¿Cómo se distribuye esa riqueza? ¿Qué profesiones trabaja la gente que trabaja? ¿Cuánto gana uno? ¿Cuánto gana el otro? Digamos, ¿qué es lo que...? Una serie de cuestiones básicas que en una familia, retomando Aristóteles, uno tiene claras. ¿Cuánto ingreso? ¿En qué gasto? ¿Cuánta plata me ingresa? ¿En qué la gasto? ¿Cuánto tengo ahorrado? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? ¿Qué me falta para? ¿Cuánto necesitaría para comprarme determinada cosa, lo que fuera? A nivel de la sociedad, rara vez se plantean. Digo, a nivel de la sociedad, digo, como parte de las cosas que se discuten en la esfera pública. Perdón, se me hizo largo la respuesta, pero me parece que es... por eso decía que hay varias aristas, ¿no? Digamos, cuando uno empieza a tirar de los hilos, empiezan a aparecer... bueno, distintas cuestiones y se vuelve un poco más compleja también la discusión. Creo que había un chat, no sé, yo a mí se me cuesta un poco esto, pero a ver. Chat. Bueno, supongo que ya se fue Alejo, así que no hace falta que lo salude. Bueno, acá Mariela plantea, no sé si lo leo, Federico, el planteo este. Si querés, sí, o lo puedo leer. Yo no sé si estás complicado con el tema del... No, ya lo abrí, Me dice, bueno, dice Mariela, ¿qué pasa con lo emocional y el tiempo libre? Hoy con el teletrabajo y la pandemia quedó en evidencia que la salida al trabajo es para muchos su vida social. La educación también habría que repensarla para que sea realmente integral y no como un fin en sí misma, sino en la formación personal para poder elegir actividades enriquecedoras a nivel personal. Yo estoy completamente de acuerdo con la perspectiva, digamos, me parece desacertada en los dos planteos que haces, Mariela. O sea, por un lado, efectivamente, el trabajo es lo que uno hace. Es muy sencillo esto, es obvio. Cuando uno dice, bueno, ¿cuántas horas? Esto es algo que no dije, lo voy a decir ahora. Pero la vida es tiempo. Tiempo es lo único que tenemos. Y el tiempo lo distribuimos de la siguiente manera. Tenemos cada día 24 horas. Hay 8 horas que dormimos. Hay 8 horas que trabajamos y hay 8 horas que hacemos el resto de las cosas. Dentro del resto de las cosas está el cuidado familiar, ¿no? Si uno tiene chico, no tiene, bueno, pero las actividades sociales. El transporte, o sea, ir a trabajar, volver, eso entra dentro de las 8 horas. Bañarse, ir a hacer las compras, hacer la comida, etcétera, 8 horas para eso. Entonces, un tercio mínimo, si es que uno no hace horas extras, etcétera, un tercio de la vida de uno está dedicada al trabajo. Y no solo un tercio de la vida de uno, porque las otras 8 horas, entre las tareas que hay que ejercer y cierto esparcimiento, bueno, no queda mucho margen, salvo que uno sea muy joven, con mucha energía y demás, o tenga un interés muy particular por algo, para el ejercicio de otras actividades, quizás alguna afición, algún hobby, pero no mucho más que eso. El trabajo es lo que uno hace. Y el trabajo es donde uno socializa, pues también es eso, uno donde conoce. Bueno, puede salir a algún bar, difícil, uno no está conociendo gente todo el tiempo, y a partir de determinada edad también se reduce a... lo que la gente que uno conoció en la primaria o en la secundaria, o en el barrio, o en la vida, en alguna que otra casualidad, y la gente que uno conoce en el trabajo, ¿no? Con lo cual, el trabajo es eso, el trabajo es lo que uno hace. Y que el trabajo sea un mecanismo de regulación social, ojo, aclaro, el trabajo se puede entender también en dos sentidos. Marx lo
lo entiende también en un sentido positivo, también la vida contemplativa, la vida creativa, eso también uno lo puede entender como trabajo, pero no sería trabajo alienado. Ahora, no hace falta acá en este momento hacer la distinción, pero simplemente lo aclaro para que no parezca bueno, que simplemente todo lo peyorativo va al término trabajo, ¿no? Hay un trabajo, uno podría pensar un trabajo libre, un trabajo no alienado, etcétera, trabajo más, quizás más interesante, ¿no? Ahora, hecho ese paréntesis, cuando uno dice que el trabajo regula lo social, uno lo que está diciendo es que regula lo que los seres humanos hacemos con nuestro tiempo, y el tiempo es lo único que tenemos. Hay algo que la vida es tiempo y no otra cosa. Cuando uno está por transitar el patíbulo, es decir, cuando se está por morir, en esos quizás minutos, si uno tiene suerte o la desgracia de tener algunos minutos de reflexión antes de que llegue la muerte, ¿no? Con cierta conciencia de que la muerte va a llegar pronto, dudo mucho que uno se arrepiente de no haber tenido algún objeto material más. Y si uno se arrepiente de algo, es de algo que hizo o dejó de hacer con su tiempo, ¿no? Y si uno pudiera pedir algo en ese momento, no sería otra cosa que tiempo, ¿no? En esos últimos minutos, últimas horas, uno pediría, bueno, quizás sí, no sé, una PlayStation, puede ser. Pero creo que con una reflexión más profunda, uno pediría un poco más de tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo es lo único de la vida, es eso, sino otra cosa. Y lo que nosotros vivimos es lo que hacemos con nuestro tiempo. La tercera parte del tiempo es los que tienen la suerte de tener un trabajo, por más que les disguste, es lo que se hace con la vida. Y respecto a bueno, eso en realidad es lo que tengo que decir, creo que eran los dos aspectos, ¿no? Digamos, si no vi mal, uno era el tema de la pandemia y demás, y el carácter social, efectivamente, del trabajo, con lo cual uno debería plantear, digamos, en términos de una perspectiva ética, es decir, de lo, o lo que está bien, o lo que es mejor, o lo que debe ser, o lo que podría ser, el trabajo. Y por el otro lado, bueno, ahí me decía el tema de la educación, y efectivamente la formación personal, que es de lo más difícil, esa educación vocacional, ¿no? Es muy difícil realmente. Por eso hay varias películas que se han dedicado a eso, ¿no? La sociedad de los poetas muertos y otras, ¿no? El docente, digamos, que tiene vocación y por tanto puede transmitir la vocación. Es de lo más difícil, pero sin embargo se puede pensar también en términos de política, tanto a nivel individual como educador, como a nivel institucional. Hay áreas, no son tantas las actividades vocacionales. Y ahí nos puede ayudar de nuevamente Aristóteles, ¿no? Lo que pasa es que sí son muchas en términos de, por ejemplo, uno dice la ciencia, bueno, y tenés un montón de disciplinas. Pero hay determinadas actividades que pueden ayudar a esa liberación o encuentro de lo vocacional. Lo que pasa es que sí, siempre es difícil, no sé, les habrá pasado siempre, digamos, en general, digamos, al lector, por ejemplo, ¿no? Bueno, el lector es en muchos contextos alguien aislado. Yo en el, me acuerdo, en el secundario yo leía mucho en determinada edad, pero básicamente porque cargaba con cierto privilegio familiar, donde digamos, me crié siendo hijo uno con una casa con libros. Ahora, recuerdo haber transmitido, por ejemplo, a un amigo el interés por la lectura, a uno. El resto de mis amigos no les interesaba, y todavía creo que no les interesa. Y la lectura es todo un mundo, ¿no? Se abre todo un mundo en la lectura. Se abre, hablando de la vida, el tiempo, bueno, se abre, como más de uno ha dicho, la posibilidad de vivir otras vidas, de dialogar con las, este no sé si no es Casira, o alguien que cita a Casira, seguro, pero dialogar con las
grandes mentes de los muertos, ¿no? Grandes mentes históricas, ¿no? Con las almas de los muertos, entre otras cosas. Pero lo mismo uno podría decir, la computadora, y acá hay algo, un aspecto tecnológico, esto, insisto, hay 800 aristas, es una cosa, dentro de lo tecnológico también, uno diría la vocación, uno diría, bueno, programación. La programación es linda, no sé, quien ha programado sabe que tiene algo de esa belleza vocacional de lo creativo, ¿no? Tiene la estructura, digamos, la estructura lógica, pero en base a esa estructura lógica, por momentos no es distinto a escribir literatura, ¿no? Programar. Ahora, ¿cómo uno empieza a programar? Porque te tiran por la cabeza tres nociones de programación en el colegio, si se da el caso. No, es un camino más personal, que se da probando, jugando con la computadora a determinada edad, ¿no? A veces es casi por azar. Uno institucionalmente, obviamente, debería tratar de generar las condiciones, que estén los elementos, que así como en la casa de mis viejos había libros en una biblioteca, que los haya en otros espacios, ¿no? En otros lugares. Libros y otras cosas. Que los elementos estén, que sean accesibles. Y uno debería pensar en determinadas actividades vocacionales. Pero bueno, volviendo a lo tecnológico, uno dice, probando. Ahora, y acá aparece el problema de los diseños, ¿no? O sea, el diseño técnico es muy político. Limita, restringe las posibilidades de relación con el objeto técnico. Es muy distinto tener una computadora de escritorio con un sistema operativo como Linux que tenerla con un sistema operativo como Windows. No quiero juzgar al Windows, pero la tendencia, lo mismo con el celular, es a hacer esto. Que una computadora sea hacer así, 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 en vez de así y de entrar. Entrar acá, entrar allá. Bueno, sistema operativo como Windows ha tendido a simplificar, a reducir y por tanto a limitar las posibilidades de uso, de relacionarse con la computadora. Sistema operativo libre como Linux, que dicho sea de paso es interesante porque es un gran contraejemplo respecto a la idea de que solo a través del mercado, solo a través de alguien pagándome, es que la gente hace cosas, pues estamos hablando de millones de líneas de código escritas de manera comunitaria, por decirlo mal y pronto, pero por el solo hecho de, como un fin en sí mismo, escritas como un fin en sí mismo, y un sistema operativo, digamos, de vanguardia, muy por encima técnicamente de las ofertas, o buena parte de las ofertas propietarias, pero en cualquier caso, da otras posibilidades de relación con la computadora. Hay algo que se llama terminal, por ejemplo, donde uno escribe comandos todavía, si quiere. No es todo botoncito. Y el diseño, incluso el diseño de buena parte de los escritorios, es más complejo, es más profundo. Da otras posibilidades de relación con el objeto técnico. Entonces, también eso hace a las posibilidades de vocación. Porque hoy por hoy a un pibe de 2, 3, 4, no sé cuándo le dan un teléfono, le ponen un teléfono encima, la relación con el objeto informático pasa a ser esa relación de aprieto botones con un dedo que me ponen lo que ya está prefigurado. Y encima con una serie de tendencias para que mi atención se mantenga, la atención se mantenga en vilo, etc. Para que haya que consumir, ¿no? Digo, determinadas, me diría, bueno, digamos, te lleva, digamos, te mete publicidad, te hace consumir determinadas cosas, ¿no? Bueno, hay alternativas a eso, pero son cada vez más escasas. Porque no son las propuestas corporativas que vienen por defecto cuando uno compra un teléfono, cuando uno compra una computadora. Y eso tiene que ver también, digamos, con las posibilidades de desarrollo vocacional, ¿no? Algo interesante en las conectar igualdades, por lo menos en su momento, no sé ahora, era que estaban con los dos sistemas operativos, Windows y Linux. Podrían haber estado solo con Linux y quizás, digamos, eso hubiera propuesto otro tipo de relación. Pero en serio, quien ha tenido esas relaciones más profundas con ciertos objetos técnicos ve eso, ¿no? Que la propuesta generalizada
tiende a reducir, a encapsular, a atar al usuario a un uso muy limitado del objeto técnico. Y eso limita las posibilidades de un uso creativo y las posibilidades de que surja vocación en aquellos que tienen todavía la potencialidad de que la vocación surja en ellos. Digo, como en un adolescente, un pibe de 10, 11 años, 12, 13, 15. Entonces, está un poco todo atado. Yo creo que en términos de la educación en sentido más general, y debería tratar de pensarse, la posibilidad de que estén a disposición determinados elementos que puedan hacer nacer las distintas vocaciones, que de nuevo, tampoco la vocación tiene que ser algo como, naciste y vas a tener una vocación. No, no, así no funciona, y no debería funcionar así. Uno tendría que pensar quizás lo ideal sería llegar al estadio en el que no es en el que podemos dejar de lado la categoría de vocación y pensar ya en otros términos, ¿no? Un buen uso del tiempo, si quiere, un uso libre del tiempo, donde uno tiene distintas posibilidades a la mano y tiene la posibilidad de jugar, de ensayar, ¿no? De avanzar con algo, dejarlo, seguir con otra cosa, no seguir con nada durante un tiempo. Eso también, digamos, es... Bueno, uno sabe que el desarrollo científico, creativo, etcétera, también requiere tiempos de no hacer nada. Y eso es algo que no está dado ni siquiera en los que pueden vivir de eso, ¿no? No está dado para los escritores, no está dado para los filósofos, no está dado para los investigadores del CONICET. La posibilidad de no hacer nada, ¿no? Digamos, donde sin embargo se hacen cosas, ¿no? Donde sin embargo se tramitan cosas, y donde sin embargo muchas veces aparecen grandes cosas, pero pueden no aparecer. Para esa presión de que tenga que aparecer también es un problema. Perdón, había creo que un comentario más, no sé si... acá Corina dice que estoy participando en una investigación sobre trabajo infantil y adolescente. Entre las motivaciones para realizar actividades productivas, los NNIA, no sé qué es NNIA. Niños, niñas y adolescentes. Bien, gracias. Mencionan poder acceder a determinados bienes, algunos anclados a necesidades materiales. Podemos pensar más impuestos por los consumos adolescentes. Otras actividades más vinculadas con determinados hobbies e intereses. Cuando les preguntás por la carrera que estudiarían, muchos suelen descartar aquellas más ligadas a sus intereses vocacionales por otras que consideran les permitirían insertarse en el mercado. Pensaba en qué políticas públicas desarrollar para poder brindar medios materiales para el desarrollo de actividades basadas en intereses y cómo disputar sentidos a lo que se considera el uso del tiempo. Ariel, sí. Si quieren les aclaro un poco. Me había quedado pensando, esperen que ahora puedo activar el video porque mi casa está un poco más tranquila. Bien. Así nos vemos. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, mil gracias por todo lo que compartiste. A mí me hizo mucho sentido en función de la investigación en la que estoy participando, que entrevistaba a familias de sectores vulnerables, tanto a los padres como a los niños, niñas y adolescentes que estaban haciendo alguna actividad productiva. En relación a los adultos, me hacía mucho eco esta diferencia que vos traías del tiempo disponible versus el tiempo libre, ¿no? Porque a mí me parecía, yo que hice las entrevistas cualitativas, me parecía una tremenda situación tener que preguntarles qué hacían en su tiempo libre a trabajadores informales, que en realidad no era tiempo libre lo que tenían, sino tiempo disponible, porque no tenían un laburo en el cual insertarse. Y refiriendo ya específicamente a la población de los chicos que entrevisté, me llamaba mucho la atención el tema de que, bueno, ellos te referían en su tiempo libre, lo que hacían era estar fundamentalmente acostados con el celu, entonces su motivación para trabajar les traía una idea de que ahora hacían un uso más productivo del tiempo, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención esto de decir, bueno, a ver, ¿por qué un pibe de 13, 14, 15 años está preocupado por hacer un uso productivo de su tiempo y no poder
encontrar formas de ocupar su tiempo que les hagan sentido, ¿no? En un tiempo que además durante el año pasado tuvo mucho que ver con la vacancia de los no tiempos escolares invertidos en la presencialidad, ¿no? Entonces, en relación a esto, cuando vos les preguntabas por las motivaciones para empezar a trabajar, muchos te contaban que, bueno, que en realidad las familias no podían comprarles cosas que para ellos eran importantes, por eso yo ponía lo de los consumos adolescentes, no sé, un celular, determinada pilcha, y no sé, papas fritas, porque bueno, tenían para morfar lo básico, pero no algunos consumos que, bueno, que tenían que salir con los amigos, jugar al fútbol, alquilar una canchita. Pero por otra parte había pibes que te decían que lo que ganaban con su laburo lo usaban para comprar lápices para dibujar, que era una actividad que les gustaba hacer, comprarse los guantes para ir a la escuela de box y esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, digo, bueno, no todo era para consumir lo que la sociedad supuestamente me marca, sino que hay cosas que el trabajo me permite para poder acceder a cosas que para mí son importantes más en relación a mis intereses, ¿no? Pero también, bueno, llamaba la atención esto de cuando le preguntabas a aquellos que te decían que querían seguir estudiando, ¿qué les gustaría estudiar? Había una escisión grande entre aquellas carreras que les gustaría estudiar y aquellas que pensaban que efectivamente les permitirían insertarse laboralmente. O sea, desde un estudio anclado en sus realidades objetivas, ellos te decían, bueno, mira, a mí me gustaría estudiar esto, pero en realidad sé que en mi barrio o en las redes de trabajo que yo tengo no voy a conseguir ese laburo, entonces me pongo a estudiar algo que no tenía nada que ver con su vocación. O sea, al punto de decirte, quiero ser contador público y te contaban que odiaban matemática en la escuela, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? Que estoy en el tema de, yo no soy de la filosofía, soy de la sociología, en el diseño de políticas públicas, cómo pensar en esta población de pibes, ¿no? Que tienen a veces recortadas, a veces no siempre recortadas sus condiciones materiales de existencia, cómo pensar en políticas públicas que no solamente, bueno, Federico traía lo de la renta básica, aporten medios materiales, sino que disputen algunos sentidos que hagan, que les permitan pensarse no solamente como sujetos reproductores de un determinado sistema, sino poder pensar que ellos también tienen derechos a ejercer o actividades más vinculadas con sus intereses o a pensarse fuera de un sistema que reproduce determinadas formas de vida que a veces no están ancladas en esto que vos decías de la vida buena, ¿no? Bueno, no sé si fui clara, pues eran como muchas cosas. No, clarísima. Y sí, el problema en general es que cuando uno trata de llevar ciertas ideas a la práctica, bueno, aparecen los límites reales. En términos subjetivos lo marcaste muy claramente. Hay personas que pueden ejercer la idea de que si trabajas de lo que te gusta te va a ir bien. Son las personas que vienen de una familia que ya les va bien, en general, ¿no? Sin esa perspectiva, no podés jugártela. Digo, no podés porque no... Nadie actuaría racionalmente jugándosela, salvo algún que otro loquito, digamos, ¿no? Que capaz le va, que muy probable le vaya mal, además, después. Justamente porque, bueno, en la práctica aparecen, esto decía, redes sociales, capital cultural, capital simbólico, un buen manejo de determinados elementos, que son recursos básicos que tenés que tener, etc. Sin embargo, políticas públicas siempre creo que se pueden pensar. Me parece que hay que pensarlas hay que tratar de avanzar en determinadas discusiones que tienen muchos niveles, ¿no? A nivel más básico, uno decía, bueno, lo que mencionábamos recién a propósito de la intervención de Federico, ¿no? Decíamos la renta universal, la reducción de la jornada laboral, ¿no? La idea de que hay más derecho a tener más tiempo, ¿no? Y ejercerlo de determinada manera, poder garantizar esas, en la medida de lo posible, digamos, esa posibilidad para todos, lo cual supondría también hacer determinados abordajes descriptivos que hoy por hoy, si se hacen, quedan muy aislados, ¿no? Digo, hay cuestiones básicas que creo que deberían
deberían ser de sentido común, digamos, ¿no? Y que uno no tiene ideas, ¿no? Digo, ¿cómo se el presupuesto nacional, digo, ya de ahí, que es de lo más claro que hay, porque uno puede entrar, buscar el presupuesto y demás, y ver más o menos cómo se distribuye, no es algo que esté extendido. Entonces, lo mismo en términos de qué se produce, qué no se produce, qué se consume, qué no se consume, digamos, cómo se reparte, etcétera, etcétera, etcétera. Usos que se hacen del dinero, ¿no? ¿Cuánto va acá, cuánto va allá? De ahí en adelante. Después creo que, de nuevo, es interesante, porque aparecen contraejemplos que terminan no extendiéndose lo suficiente, pero podrían extenderse también a partir de ciertas políticas públicas. Era el caso que mencionaba de los laboratorios hacker, o los Fab Labs, los laboratorios de fabricación, ¿no? Digo, eso podría estar, digamos, qué sé yo, como podría estar en las escuelas, digo, podría haber, o en cualquier vereda, digamos, ¿no? O sea, obviamente, bueno, se necesitan recursos puestos hacia determinadas actividades, ¿no? Lo mismo centros culturales que puedan ir más allá, y para eso también requeriría, digamos, cierta abordaje en términos de política pública, que vaya más allá de, bueno, no sé, pongo un bar y en donde tocan bandas, ¿no? Como pasa a veces. Y bueno, hay una que quiero mencionar, que tendría que ser obvia para nosotros, digamos, estando ahora en un espacio de Universidad Nacional, pero bueno, Argentina, digamos, tiene un gran contraejemplo, que son las universidades públicas, que en otros países hoy por hoy ese ejemplo no está. Digo, pensemos en Chile, pensemos en Estados Unidos. Estados Unidos, para acceder a la universidad, te tenés que endeudar casi como para comprar tu primer casa. ¿No? $50,000, título universitario, una universidad de medio pelo, o $30,000, que esté garantizado en términos de posibilidad del acceso a la educación superior, eso es algo que no se debería perder. Y se debería aprovechar los espacios ya abiertos para que se mejoren, ¿no? También las universidades podrían proponer espacios en esta línea. Después sabemos, hay un problema también básico, es el funcionamiento institucional, y eso nos tenemos que hacer cargo un poco todos, ¿no? Digo, después las cosas no funcionan siempre como quisiéramos o deberían funcionar, porque la miseria humana cruza todos los espacios. Digo, quiero aclarar, no estoy hablando del UNIP, hablo en general. Y capaz tengo alguna que otra universidad en mente que es otra, digamos, qué sé yo, pero la miseria humana cruza todos los espacios. Entonces, digo, también así degradamos los espacios que tenemos, no por falta de recursos, no por falta de posibilidades, sino porque actuamos mal porque estamos inmersos en una lógica que es por momentos dañina. Pero bueno, el tema de la posibilidad del acceso a la educación superior no es menor, porque si retomamos el principio, digamos, del informe del Banco Mundial, esa idea de polarización laboral va hacia uno de los primeros escalones que muchos no van a poder subir, es el acceso a la educación superior. Y la tendencia, digamos, la tendencia norteamericana es a la privatización. Privatización que se puede dar de dos maneras. Aunque haya universidades públicas, por ejemplo, en Francia, no cualquiera accede a la universidad. En México tampoco. Tenés que haber hecho en el bachiller, en el área de la carrera que vas a hacer, o sea, de alguna manera tendrías que haber elegido ya tu interés cuando tenías, no sé, 13, 14 años, no sé cuándo entra en el bachiller, y tener determinado promedio para poder acceder a determinada carrera. Eso en México. En Brasil tienen los SAT, lo mismo, como se llamen, lo mismo que en Estados Unidos, donde es ese examen generalizado que te cataloga y jerarquiza y te permite acceder a algunos sí, otras no, o no. A esta disciplina vos no entrás. Y nosotros acá no tenemos eso. Hay que ver cuánto dura, ¿eh? Porque en el largo plazo la tendencia es otra.
La tendencia es justamente a que la universidad sea un medio al que se accede porque uno la paga o porque uno hizo el mérito para entrar, y después el ejercicio profesional termina siendo consecuencia de eso, porque también, obviamente, si uno tuvo que endeudarse para sacar un título, es obvio que cuando uno ejerza profesionalmente lo que te permite ejercer ese título, va a tratar de reponer ese ingreso, va a decir, bueno, lo que yo hago es mío, ¿no? Y ahí se empiezan a romper también las formas más colaborativas de producción, que son las que hay que, las que creo que habría que incentivar para poder hacer otro tipo de ejercicios, donde uno pueda, cualquiera pueda aportar, participar, independientemente de un derecho profesional o de un derecho o de un hecho material para poder participar de la actividad que fuera, ¿no? Después es esto, digamos, si uno dice, bueno, empleos del futuro, y todos te dicen un poco esto, está, ¿no? Bueno, tenés que hacer algo, ¿no? Algo que te guste, algo que te motive, ¿no? Eso es como una apropiación de lo vocacional. Y esa apropiación, digamos, se da en términos, obviamente, de lo que son las posibilidades privadas, de las posibilidades individuales en un país de gran desigualdad como el nuestro. Eso es un problemón. Es un problemón. Un 40% de pobreza, 60% de chicos en la pobreza. Digo, ¿qué se propone? Que ese 60% o quede en la estacada o se dedica a comprar el pucho al resto de nosotros, que o la pegamos o veníamos bien. O... Entonces, sí, bueno, uno dice, de política pública. Y mira, hay muchos elementos. Uno debería asumir como problema, yo creo que habría que asumirlo en términos, algunos términos similares a los que más o menos hablábamos, digo, y hacer efectivamente un abordaje en las distintas, a través de las distintas aristas, empezando por una descripción adecuada respecto a los recursos y los usos de esos recursos, y siguiendo por, bueno, qué espacios deberíamos querer abrir, aunque no lo podamos abrir ahora. Le voy a poner un ejemplo. ¿Me pueden esperar medio minutito nada más? Porque necesito buscar el cargador, porque me queda menos de 5% y en cualquier momento se corta. Lo agarro y lo traigo y listo. 2 minutos. Somos pocos, pero se está haciendo intensa la charla. Sí, estuvo muy buena y el tema es muy, muy interesante. Listo, ahí está. Además esto. Espérenme medio minutito. Ahí está. Lo que voy a hacer es. Y muy importante. Ahí está. No sé qué estaba. Iba a decir algo y me olvidé, me parece. ¿Qué estaba diciendo? Estabas diciendo, bueno, que pensando en las políticas públicas, por lo menos lo que entendí que estabas diciendo, debiéramos empezar por una descripción adecuada de qué recursos y usos le vamos a dar a esos recursos, y también decías de qué espacios deberíamos querer abrir, y yo te agregaría, o fortalecer, pensando que hay muchos espacios que tal vez los tenemos, y bueno, tendríamos que pensar para qué los usamos, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que es una cuestión, en buena medida es una cuestión de perspectiva, también. No es una crítica, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, en la cuestión de la cuarentena, ahora estamos usando Zoom
digamos, en la UBA se usa, creo, Microsoft Teams. En determinado momento, al principio del gobierno nacional, se trató de incentivar Jitsi, que es software libre, pero parece que los servidores no dieron con la demanda, con lo cual se bajó. Bueno, todo el área de videoconferencias. Habría alternativas libres, digamos, donde podía, quizás desde el gobierno, desde determinadas cooperativas de software libre, fortalecerse, digamos, ese uso, digamos, un uso del software libre que es positivo, porque de por sí es positivo, pues permite un desarrollo más propio, etc. No me quiero poner en contra de lo privado, así, no va por ese lado. Sino tiene que ver con una perspectiva, es decir, che, hubiera sido algo positivo poder generar una estructura para las videoconferencias que vamos a tener que usar ahora, teniendo ya la posibilidad de ejercerlo como se usó, no sé si se recuerdan, un mes duro, el Jitsi desde el ARSAT, ¿no? El ARSAT era el que proveía el servidor. Yo no sé si fue un problema de servidor, no sé si fue un problema de que había otras prioridades, si fue mejor delegar, lo que fuera. Pero digo, si uno tiene una perspectiva tal, bueno, van apareciendo también oportunidades en distintos lugares, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno dice, bueno, che, el software, ¿qué es el software libre? Tres gatos locos, más o menos, tienen idea de qué es el software libre y las posibilidades que genera. Bueno, las posibilidades que genera son esas, por ejemplo, de ensayar, de que cualquiera puede ensayar una modificación, una colaboración, una innovación, ¿no? Con Zoom, Windows, etcétera, no está esa posibilidad porque el código es cerrado. Digo. Entonces, ahí ese tipo de, me parece que esa es una línea posible. Pero quería poner un ejemplo, un amigo mío que estudió filosofía, como nosotros, bueno, como Federico y yo, en determinado momento dejó la carrera, él es músico también. Y bueno, nada, está hace tiempo, digamos, él trabaja, da clases en un profesorado de música, pero tiene hace muchos años, solo una, digamos, una 2 horas creo que tiene, no sé. Se tiene un ingreso mínimo, ¿no? Y bueno, capaz se la rebusca, un poco de clase, qué sé yo, pero está medio en la estacada, esa, la verdad, y no ahora, digamos, sino estructuralmente, ¿no? No le está bien, digamos, porque no es pretencioso, etc. Ahora, algo que me resultó interesante, cobró la IFE, digamos, todo derecho, la plata no la gastó, lo ahorró, y bueno, me comentaba, bueno, ¿qué pensaba hacer? ¿Viste? Bueno, una era ir al dentista, digamos, porque se le están cayendo los dientes y demás. Más grande que yo. Tendrá que 45, tío. 45 años. Otra era, no le alcanzaba para un telescopio, pero era un par de binoculares. Para salir y mirar el cielo, ¿no? Y eso también empieza a aparecer cuando está la posibilidad. Digo, a propósito de lo que comentabas vos, Corina, digo, esas posibilidades deberían estar. Debería pensarse como meramente compensatorias. Deberían pensarse, digamos, como, bueno, un margen de ampliación de la libertad, aunque sea de a poquito. Ahora, para poder dar esas posibilidades, las tiene que dar la sociedad, bueno, hay que hacer una buena, hay que tener muy claro, digamos, cómo se reparten los recursos. E insisto con la idea del PRI, también una idea básica. Bueno, la economía regula lo que hacemos, regula nuestro tiempo. Digamos, todo lo que llamamos riqueza y demás es la forma que tenemos de decir, bueno, esto es los recursos materiales que se generaron con nuestro tiempo y a partir de ello nos regulamos a nosotros mismos para ver qué hace cada uno con el tiempo que tiene. Si ese es la descripción de lo económico, bueno, deberíamos tener otro acceso cognoscitivo respecto a cómo se realiza. Y no simplemente como uno escucha en los medios constantemente, no, porque bueno, el dólar, la cuestión de macroeconomía o de coyuntura, digamos. Pero bueno, hay que plantear otro tipo de preguntas, pues si no siempre vamos a estar atrás del problema de somos pobres, no hay plata, no va mal, la crisis, ¿no?
Después, insisto, digamos, yo creo que uno podría retomar, sin ánimo de tener saldada la cuestión, o que sea una cuestión que se pueda saldar, uno debería poder retomar la perspectiva aristotélica respecto a los tipos de vida deseables, ¿no? Digo, independientemente de, sin juzgar, sin decir, no, bueno, hay otra cosa, tengo un compañero del segundo también, pobre, sí, estudió contador, lo odiaba, odiaba matemática, no le gustaba, le iba mal, pero lo mandó el padre, ¿me acuerdo? Digo, ¿es eso? ¿Estudiar contador? A laburar, sí, fue, estudió contador. Tardó creo 10 años y me parece que no sé si se dedica a otra cosa, pero tendré que hablar, a ver en qué anda, pero es muy común. Está el que lo toma como propio porque, y está el que se le imponen también, eso todavía pasa. Pero bueno, me parece que uno tendría que retomar también, en términos más generales, esa perspectiva como para saber hacia dónde orientar los esfuerzos, sean pocos o muchos, los que haya que hacer, y sean pocos o muchos los recursos de los que se disponen, ¿no? Y después es esto también, digamos, hay pequeñas cosas que uno debería ir avanzando, digamos. Es muy distinto cómo actúa la gente, cualquiera de nosotros, sabiendo que tiene cierta seguridad, por ejemplo, en el ingreso, ¿no? Una cuestión interesante en los estudios sobre renta básica universal es que, en general, lo que generó fue tranquilidad, ¿no? Y esa tranquilidad, esa idea, por eso decía, de sustentabilidad de determinadas profesiones, que después en la práctica terminan yendo para otro lado, digamos, ¿no? Pues vamos atrás de la zanahoria, en fin, no importa. Poder generar, digamos, por lo menos para determinadas actividades, cierta tranquilidad. Digo, cierta tranquilidad. No puede ser que un docente esté pasado de estrés, con todo el día, digamos, ocupado, digamos, para poder tener un sueldo más o menos digno. Digo, un docente también tiene que tener tiempo para poder ejercerlo libremente, y probablemente lo ejerce en la línea de, o posiblemente, no sé si probablemente, pero posiblemente lo ejerce en la línea de también su profesión, ¿no? Digo, hay gente que tiene ideas, que tiene ganas de hacer algo. Uno dice, bueno, che, estamos en esta situación, ¿por qué no salimos todos a, en esta situación, digo, de lamentable extensa pobreza? Tan difícil es que nos organicemos, salgamos y, bueno, a ver, nos juntamos, a ver qué podemos abrir. Hay gente que abre comedores, hay gente que... ¿Pero por qué no hay más gente abriendo comedores? ¿Por qué no hay más? Bueno, porque estamos cada uno con su problema, cada uno con sus limitaciones. Digo, si vos estás trabajando 8 horas en un kiosco, por más que te vaya mejor que a tu vecino que se está cagando, está muriendo de hambre, no tenés mucho margen para ayudarlo más allá de capaz si te pide algo, responderle positivamente. Capaz no tenés recursos, pero capaz un barrio sí tiene los recursos, pero no se va a organizar, porque no tiene, individualmente no tienen el tiempo, ni las ganas, ni la energía, más allá de que puedan tener el interés, el deseo. Entonces también tiene que ver con, me parece que es esto, ver, pensar desde el principio hasta el final, y sin desconocer los pequeños contraejemplos, las pequeñas alternativas que puedan ir apareciendo. Pero para eso tenés que orientarlo en determinada línea. Y esa línea no se pone en discusión, y simplemente, digamos, tiene que ver con, bueno, esto. Uno lee el informe del Banco Mundial, ¿y qué dice? Pues yo no me centré en esto, pero pueden preverlo, digamos, sin haberlo leído, la posición. Es, bueno, acá va a haber ganadores y perdedores, y los ganadores van a ser los que puedan adaptarse antes que el resto, y los que se puedan adaptar se tienen que adaptar en las nuevas profesiones, en las nuevas, más digamos, en los que puedan hacer un uso vocacional de la profesión, en los que puedan acceder a más capacitación. Pero ojo, que no es que te capacites, pues, y la trampa es esto también. Ponele que tenés la posibilidad de capacitar a todos. No solucionás nada con eso. Ahí no es que todos, están todos capacitados, todos con estudios universitarios,
El problema lo seguís teniendo. Porque como están planteadas las cosas, estructuralmente está incorporada la desigualdad. Está incorporada una repartición inequitativa de los recursos y, por tanto, del tiempo de las personas, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo mínimamente presente, sin tener que plantear, y creo que uno puede hacer planteos en esta línea, sin tener que decir, bueno, no, hay que abolir el capitalismo e instaurar el comunismo. No hay que llegar a tanto para empezar a crear contraejemplos, para empezar a generar otras perspectivas. Y lo, a ver, quizás desde un punto de vista más optimista, lo que se generan son este tipo de cosas. Bueno, cuando alguien tiene el recurso, y bueno, capaz piensa en unos binoculares, ¿qué eso qué le va a devolver a la sociedad? Que el chabón de 45 pirulos, además de la birra, se compre, tenga unos binoculares. No devuelve nada. No devuelve nada. O capaz, uno no sabe. Capaz sí. Pero no importa, en última instancia. Porque lo que habría que resolver antes es, che, ¿cómo queremos vivir? O sea, ¿qué posibilidad de vida queremos que haya? Después lo que cada uno hace con ella. Ahora, si vos vas de entrada y decís, no, tiene que ser productivo, generas estos problemas. Un pibe que capaz tiene un interés, pero dice, yo con esto me voy a morir de hambre. Así que estudio esto que me va a arruinar la psiquis, pero por lo menos me va a permitir, digamos, invitar a una piba, un pibe, quien sea, a tomar algo y comprarme un autito, o comprarme esto, tener el celular, tenerla. Y tener una PlayStation, digo. Y bueno, eso tiene que ver con una cuestión de sentido, digo, es el problema del sentido de la vida, tal vez a nivel social. Pasa que, claro, uno plantea el sentido de la vida y te da el menor apunte, porque, ah, no, hay que resolver los problemas. Y eso lo plantean con 60% de chicos bajo la línea de pobreza, o sea, y capaz que no iba por otro. Va por otro lado. Pero bueno, yo decía, estamos ya. Perdón, no me voy a tirar otra frase hecha, pero no solo la miseria cruza todos los espacios, miseria humana, sino que también somos hijos del rigor. Con lo cual, no sé, yo diría, digamos, en principio, digo esto de hijos del rigor, porque al fin de cuentas es cierto. Bueno, vos decís, bueno, pero claro, decís. ¿Y dónde sacamos la plata? Bueno, impuesto a los ríos, arma un quilón. Quizás habría que plantearlo, digamos, como más holísticamente, ¿no? Y si uno pudiera ir generando distintas perspectivas, bueno, tendría otro sentido. No es lo mismo redistribuir, porque bueno, vamos, digamos, porque, por una idea genérica, que redistribuir cuando uno dice, bueno, no, vamos, esto. Insisto, hay algunas propuestas positivas, y retomo esto como para concluir mi intervención a partir de tu comentario, pero creo que es pertinente lo que había mencionado anteriormente respecto a determinadas profesiones sustentables. Porque si uno decía, bueno, la ciencia, uno podría decir la ciencia y las artes. Quizás no para hacerte rico, no para hacerte millonario, pero un determinado buen nivel, son profesiones sustentables en esta sociedad, y quizás no este chico, pero otro, este chico que dibujaba y demás, podría haber avanzado por ese lado. Y si después veía que no, bueno, se dedicaría a otra cosa, vería, tendría esa posibilidad, tendría esa perspectiva. Entonces, qué picardía que se perdió la posibilidad de que la ciencia en Argentina fuera un área de profesional sustentable. Perspectiva que estaba 10 años atrás y hoy no está. No es que no está hace 2 años, 3 años, hoy tampoco está. Y es esa perspectiva, para que sea cierta, la tenés que sostener a lo largo de mediano plazo como mínimo. No alcanza con, bueno, este año pusimos plata y entraron todos los que estaban ahí a la cola, menos los que se quedaron en el camino. Pero bueno, capaz los del año que viene entran también y después se corta de nuevo. No, tenés que sostener a lo largo del tiempo, a largo plazo.
y genera esas perspectivas en un pibe del secundario. Bueno, quizás no me puedo dedicar a ser corredor de autos de carrera, pero me puedo dedicar a ser dibujante. O me puedo dedicar a ser, bueno, al que sí le gusta la matemática, pero no quiere ser contador, puede estudiar licenciatura en matemática. O informática, o lo que sea. O sociología, o filosofía. Y no tener que estar pensando además qué aporta un filósofo, qué aporta un sociólogo. En todo caso, pensar qué es, qué requisitos tiene que cumplir, bueno, para poder vivir de esta profesión. Y bueno, están los que lo cumplen, los que no, los que se la rebuscan, digo. Pero hacer ese tipo de intervenciones, que son intervenciones sobre el mercado, ¿no? El mercado laboral en este caso. Y eso no era mucha, no es tanta plata en relación a lo que se gasta en primero en evitar que se vaya todo al. Eso ya son otros números. Pero también el presupuesto que tiene hoy por hoy en un país como Argentina, el ejército. Después estoy diciendo que hay que sacarle al ejército, no sé, habría que ver, hacer los distintos números. Pero cuando, yo me acuerdo, fue el primer recorte en CONICET, hice los números, eran fáciles porque eran del presupuesto, estábamos hablando de lo que en ese momento eran 200 millones de pesos, que para el presupuesto estatal es nada, para ese año obviamente, pero si vos lo proyectabas a 10 años, era el presupuesto que en ese momento el macrismo había dado para compra de nuevos armamentos, creo que eran 50 mil millones. Pero vos proyectabas en 30 años, estos tipos que entran ahora y por los próximos 10 años y ejercen por 30 años, te daba el equivalente a lo que habían comprado, que está bien, digamos, necesitan aviones nuevos, barcos nuevos, no es la discusión eso o esto. La discusión es, che, hay plata también, digamos, que se distribuye de otra manera. Y vos decís, era eso lo que necesitaba para hacer por 10 años realmente sustentable, porque esos que entraban en los próximos 10 años incluía el presupuesto, este que había imaginado, los 30 años de ejercicio en la carrera, como investigador del CONICET. O sea que no era un problema de recursos. Y eso es una política pública, en 10 años, en 20 años, te cambia la perspectiva, por lo menos para determinadas profesiones, no para todos, pero para muchos que capaz tienen una universidad cerca, o que pueden tener esa perspectiva que encontraron en el colegio. Después tenés los otros problemas. Y eventualmente vas a llegar a un problema de tensión tal que, bueno, sí, ahí ya no sé cómo se resuelve. Porque efectivamente, digamos, sí, y es lo que dice Hayek. Es una sociedad cuyo progreso se basa en la desigualdad. Entonces, digamos, tenés que cambiar la lógica en la que la sociedad progresa. Tiene que cambiar la lógica de funcionamiento social. O por lo menos limitarla. Yo creo que no es mercado o Estado o abolir, sino ir generando intervenciones. Y en la línea también de la renta básica y demás, varios de los teóricos del fin del trabajo han planteado también la posibilidad de generar un tercer sector que no sea ni direccionado por la posibilidad de realización de la mercancía, es decir, de poder generar algo que sea comprado, ¿no? Un producto para la venta o un servicio para la venta que no sea, digamos, resultado de una burocracia estatal, digamos, sino que genere una tercera alternativa. Y eso diría, bueno, tenemos tres lógicas en vez de dos, la del mercado y la del Estado, para organizarnos y distribuir los recursos. Eventualmente quizás se podría pensar una línea así, que no es tan distinta de la que han realizado algunos países escandinavos, ¿no? También, donde los márgenes de tiempo son otros y demás. Pero bueno, yo creo que es eso, es un conjunto, digamos, y al mismo tiempo, bueno, pensar los extremos. Y generar las perspectivas para aprovechar los espacios que existen de otra forma también, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algún comentario más. Bueno, saludos de Uruguay, hola Mariela, saludos, o chau, no sé si se iba, creo que se iba. Bueno, si no. Una pregunta, Ariel.
hecha desde una curiosidad basada en una ignorancia profunda sobre el tema. Cuando mencionás la idea de la reducción de la jornada laboral, el horizonte de esa reducción es decir, ¿se puede reducir la producción o el horizonte es en el tiempo que trabaja uno solo hoy que trabajen dos? Por ejemplo, uno que trabaja 8 horas, bueno, que haya dos que trabajen 4. ¿Cuál es la...? No, en principio es la segunda. En principio, digamos, como resultado de la automatización, uno dice, bueno, tenemos una mayor productividad gracias a una serie de innovaciones maquínicas, etc. Eso significa que hay una disponibilidad de mayor tiempo. Eso significa, se traduce en desempleo. Bueno, ¿qué haces con eso? Sí, efectivamente reducís la jornada para que, en vez de uno trabajando 8 horas, uno trabajando 4. Dos trabajando 4. Ahora, el problema que uno diría es, che, pero qué, va a cobrar la mitad cada uno. Vos, para poder generar una reducción de la jornada laboral, y eventualmente vas a necesitar otro tipo de repartición. Y para eso tenés que ver efectivamente, digamos, cuántos recursos hay. Algo que no se sabe es, che, ¿qué es lo que se tiene? ¿Alcanza o no alcanza? Hay algunos que dicen que alcanza, otros que no alcanza, ¿no? Digo, eso por un lado. Pero eventualmente la idea sería esa, sí, reducir la jornada. Por eso responde también además un problema de cierto marxismo respecto a cuando se trata de pensar el comunismo, se ejercería, bueno, ¿quién hace los trabajos feos? ¿Quién hace los trabajos que nadie quiere hacer? ¿Quién es el basurero? ¿Quién es el...? Bueno, yo creo que no hay trabajo, ningún trabajo es tan feo como para que no pueda hacer, salvo que tengas que dedicarte solo a eso. Si vos tenés que, no 4 horas por día, sino simplemente 12 horas por semana, 15 horas por semana, el número que tomaba Keynes o Asimov. 3 horas por día, que vos podés simplemente decir, en vez de 3 horas por día, por 5 días, hago 3 jornadas, trabajo 3 días, 5 horas. Bueno, che, ¿qué hay que hacer? Yo, si me decís, trabajás 3 días, 5 horas, 3 días por semana, 5 horas, bueno, ¿qué hay que hacer? Y uno podría incluso, y eso estás hablando para todo el mundo, ¿viste? Lo que pasa es que, claro, para poder ver la viabilidad tenés que ver qué recursos hay. Y obviamente, digamos, supondría o implicaría, digamos, una redistribución que no es sin problemas, ¿no? Por el otro lado, acá hay una corriente que es la de decrecimiento económico, que sí plantea, digamos, que se necesita una reducción en determinado momento, o sea, se va a necesitar poner un límite. Un límite. Básicamente la idea es, mirá, no solo el planeta no resiste una creciente, digamos, la voracidad de la economía actual en términos de del consumo de los recursos del planeta y de los recursos humanos, es decir, del tiempo de la humanidad. Para que haya tiempo tenemos que poner límite a lo que necesitamos, limitar lo que necesitamos. Y eso es parte también de la discusión. Bueno, una reducción de la jornada, ¿para qué tipo de vida? ¿Qué tipo de vida se va a permitir? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la media? ¿Cuál va a ser la media? ¿La de la clase media en dónde? ¿En Argentina? ¿En Estados Unidos? Digo, ¿en Europa? Y acá aparece el problema también del consumo y demás. Sabemos que, y esto es un problema a nivel mundial, que si todos los chinos pasan al nivel de consumo que están yendo hacia eso, de los europeos o de los estadounidenses, el planeta no resiste. El planeta explota, por decirlo mal y pronto, explota. No da, no aguanta. No todo el mundo puede tener el nivel. No podemos generalizar, no solo a los 7.000 millones de habitantes, sino a los chinos, que son 1.000 millones, 1.200 millones, o 1.500 millones, creo que 1.200 y algo. El consumo norteamericano. ¿Consumo norteamericano cuál es? El del fast fashion, por ejemplo. Es un ejemplo interesante. Hay un documental que se llama True Cost, que es muy interesante, muestra toda la cadena de consumo del fast fashion, que básicamente es la moda rápida, digamos, se pasó hace no muchos años de las clásicas 4 temporadas, otoño, invierno, verano y primavera, a 42 temporadas por año, es decir, 42 renovaciones de la vestimenta. Entonces, encontrás un consumo que es, compro esta remera,
pum, la uso una vez y la tiro. Es ese tipo de consumo, ¿no? Que es muy propio de buena parte de la sociedad norteamericana. Consumo descartable. ¿Quién arregla? Nadie. Nadie arregla un televisor, digo, en Estados Unidos. Y acá más o menos. Bueno, entonces también está la perspectiva de limitar el consumo. Yo creo que también, bueno, está el tema de la motivación vocacional y demás, y el tema de las estrellas no es menor tampoco, en ese sentido, creo, ¿no? Como una de las grandes, los grandes argumentos apologéticos del mercado como organizador es, bueno, che, pero si no nadie haría nada, la sociedad no haría nada. Bueno, genial, ahí ya con esto cerramos, si les parece, veía el mensaje Federico. Sin embargo, primero la historia de la ciencia y la ciencia en general y la ciencia moderna en particular muestran lo contrario, ¿no? Las grandes innovaciones, por lo menos hasta el siglo XX, se dieron por fuera de la lógica mercantil. Podía haber lógica de cooperación, alguna de competencia, pero se da por otro tipo de motivación. La creatividad es motor también de la motivación al ser humano, no solo el ansia de riqueza, no solo el ansia de victoria. Con lo cual, digamos, uno si dice, che, ¿qué hacemos? ¿A qué nos vamos a dedicar como especie? Y, mirá, en principio te diría, miremos el cielo, y estos esos puntitos que hay arriba, son todos lugares que podríamos, quizás, con suerte, y nos falta mucho para llegar ahí. Eso también es otra cuestión que es interesante, ¿no? Tenemos somos muy pretenciosos respecto al desarrollo científico, y ¿saben cuánto necesitamos para llegar a la estrella más cercana a nosotros, que es Alpha Centauri, a 4 años luz, con la tecnología actual? 40.000 años. Con lo cual, si hacemos que explote el planeta, si la arruinamos, no tenemos perspectiva, como a veces tendemos a creer, de buscar un reemplazo. Ni siquiera sabemos si hay un planeta, digamos, que pueda sustentar la vida basada en el carbono y necesitar oxígeno como la nuestra, en Alpha Centauri. Pero la estrella más cercana de todas las miles de millones que vemos, bueno, no vemos miles de millones, pero hay miles de millones, pero de todos los puntitos que vemos a simple vista, 40.000 años necesitaríamos para llegar. Con lo cual está fuera del alcance. Pero como perspectiva, es eso también, digamos, ¿no? O sea, bueno, ¿qué necesitamos para generar eso, para motivar eso? Ese tipo de motivaciones. Hay que discutir también, digamos, más allá del contexto, lo voy a poner en estos términos, en el contexto de lamentable y extrema pobreza, más allá de que no sea extrema en términos quizás cualitativos, en términos de indigencia, pero sí en términos cuantitativos y de posibilidades vitales, en la situación de extrema pobreza del país, pero también del mundo en general, me parece que se hace más relevante pensar la cuestión del sentido de la vida. Y en función de eso, pensar cómo se organiza las sociedades y qué políticas se pueden implementar, etcétera, etcétera. Y no pensar que no se puede pensar o que no deberíamos pensar esas cuestiones, que son cuestiones solo de los ricos pudientes. Pues si no, siempre estamos yendo atrás de la pelota, digamos, ¿no? O sea, bueno, va para allá, vamos para allá, tratamos de emparchar y confiamos en en la magia de una economía que no es tal. Más esa es la otra cosa que tiene que quedar claro. Bueno, la economía genera determinada movilización, pero si es la única lógica de organización que tenés, la única lógica de distribución, ojo que está basada en la desigualdad. Entonces va a generar desigualdad, y te lo dice el Banco Mundial. Y te dice, mirá, hay gente acá que va a perder. Y te lo dicen esos tipos. Entonces, si van a instalar, quizás instalan, no acá, o quizás acá, vamos a ver, una renta universal, si llega ese escenario que veo como positivo a priori, espero que llegue después de que podamos pensar en qué condiciones querríamos que se instale una política tal. Pues algo se va a tener que hacer. Por lo menos es lo que dicen estos tipos, ¿no? Así que bueno, no sé, si quieren, cortamos acá. La verdad que fue muy, muy interesante y les agradezco la participación.
especialmente a, bueno, a todos, pero especialmente a vos, Federico, por la presentación y los comentarios. Pero bueno, en realidad es un, especialmente solo porque lo conozco y somos colegas, digo, ¿no? Aclaro. Les agradezco a todos los que participaron.